crecer. Con el auspicio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Te esperamos en tiendas y en pinto.com.es. Conoce más en Facebook como Fans Pinto e Instagram y TikTok como Pinto-S. Marketing VIP te ofrece los mejores planes vacacionales con financiamiento hasta 36 meses plazo. Contrata Saludza, gana con Vitality. Café Buen Día, más que un café, es un buen día. Prepáralo y disfrútalo con los que más amas. Eso es tener un buen día. Municipio de Quito, por un Quito digno. Toyota, reemplazamos el cerebro robado de tu vehículo sin costo alguno. Feria de Pavo y Pollo Andino, a precio de productor hasta el 30 de diciembre. Ecotec Online, programas de posgrado, el camino digital al título de máster. Aseguradora del Sur, el seguro que va donde tú vayas. Asegúralos. Con el plan escolar de Aseguradora del Sur, tus hijos estarán protegidos los 365 días dentro y fuera del plantel educativo, con asistencia y cobertura médica a nivel nacional. El plan ideal que se ajusta y se adapta a tus necesidades. Sabemos que ellos son el futuro y debemos asegurar su desarrollo. Contrata plan escolar y protégelos. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. No existe mejor regalo que plasmar recuerdos en la mente de una persona. Y eso solo lo consigues viajando. Marketing VIP te ofrece los mejores planes vacacionales para viajar en la fecha que más te convenga, con financiamiento hasta 36 meses, con todas las tarjetas de crédito y de la forma más segura. Te asesoramos para que tu viaje sea placentero y seguro de inicio a fin. Viaja ahora y paga desde enero del 2023. Comunícate ahora mismo al 02-381-5940 o búscanos en nuestras redes sociales como @MarketingVIPEcuador. Marketing VIP, 14 años siendo tu mejor opción para viajar. Nutiol, Nutiol, 45 años, liderando en tecnología, información, cobertura, en una alianza de visionarias y Radiocentro. Radiocentro. Vis a vis en Nutiol, la noticia como debe ser. Debe ser. Un cordial saludo, una buena mañana a quienes despiertan a esta hora, este día viernes, previo a la celebración. Hay una serie de actos para celebrar la fundación de San Francisco de Quito. Ya les vamos a contar algunos detalles sobre las celebraciones que se han previsto durante este fin de semana. Quito amanece con un cielo parcialmente nublado, temperatura ambiente 9 grados centígrados. Tenemos importante información que la compartiremos en pocos minutos más. Denise Salazar me acompaña. Buenos días. ¿Qué tal, Wilson? Buenos días. Aquí iniciamos este cierre de semana en Vis a Vis en Noti. Hoy tenemos toda la información que se generó en las últimas horas. Y además recuerden que hoy en Quito la restricción pico y placa sí rige. Hoy no pueden circular las placas que terminan en 0 y 9. La restricción ya empezó a las 6 de la mañana y se extenderá hasta las 9 horas con 30 minutos. Y en la tarde volverá a iniciar a las 16 horas hasta las 21 horas. Hoy no circulan las placas que terminan en 9 y 0. Con esta recomendación iniciamos con los titulares. Ecuador y el mundo con Vis a Vis en NotiHoy. La noticia como debe ser. 6 de la mañana con 10 minutos, marcamos el tiempo para que usted siempre llegue a tiempo. 6, 10 minutos, ecuatorianos más cerca de ingresar a Europa sin visa. Además, el Consejo Nacional Electoral presenta modelo de papeleta para la consulta popular. A $450 asciende el salario básico unificado a partir del 2023. Trabajadores se movilizarán este 8 de diciembre para exigir al gobierno mayor seguridad. En el ámbito internacional, unas 14.000 aves marinas silvestres mueren por la gripe aviar en la vecina nación del Perú. Aquí empezamos. Ecuador y el mundo con Vis a Vis en NotiHoy. La noticia como debe ser. Como debe ser. 6 de la mañana con 11 minutos, 6 de la mañana con 11 minutos. Aquí iniciamos con la información. En los próximos meses, los ecuatorianos podrían ingresar a territorio europeo sin visa.
Los eurodiputados dieron el primer paso para aprobar la exención de la visa Schengen para el Ecuador. La exención de la visa Schengen para los ecuatorianos podría convertirse en una realidad a corto plazo. En las últimas horas se conoció que los eurodiputados apoyan la libertad de visado hasta por 90 días para los ciudadanos de Ecuador. Así lo informó el canciller Juan Carlos Holguín. El Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea, como ha sido público, aprobó ya la enmienda que recomienda la exención de la visa Schengen al Ecuador. Estamos muy contentos, puesto que fue un trabajo muy duro de algunas semanas y meses. El presidente Lasso tomó la decisión de ir por el camino político y haber alcanzado los 42 votos esta mañana es un gran primer paso, una gran noticia, para que este texto ahora pase al Parlamento Europeo, donde en su pleno tendrá que ser votado. Creemos que vamos a tener el apoyo mayoritario después de ver el día de hoy la votación para que el Pleno apruebe el texto, que será luego discutido finalmente con el Consejo Europeo para que a nivel bilateral podamos implementar ya esta recomendación de la exención del visado Schengen. Es un gran primer paso, por primera vez concreto, con una votación concreta dentro del Parlamento Europeo en una de sus comisiones. Y esperamos tener grandes noticias en las próximas semanas. El ministro destacó el trabajo de las misiones en Europa y del equipo de la Cancillería, y es que según el analista internacional Esteban Santos, es un triunfo, entendiendo que este proceso empezó años atrás y que se ha tardado más de lo esperado por la pandemia del COVID-19 y la recesión. Pero ahora es una realidad. Esto yo creo que es un triunfo para la Cancillería ecuatoriana, creo que es un triunfo para esta actual administración, porque el canciller siempre lo dijo, que si es que no se llegaba a dar dentro de su administración esta exención para el visado de corta estancia, sería y debería ser considerado como un fracaso de su administración. Así es que este es un primer paso muy importante. Queda efectivamente una ratificación para que esto pueda entrar en vigor, pero existe ya un bagaje importante jurídico para poder sostener que esto sí puede ser una realidad ya en el mediano plazo. La decisión de exonerar de visa Schengen ahora cae en manos del Parlamento Europeo, quien tendrá que pronunciarse. Según Esteban Santos, se podría conocer en el 2023. Sí, yo sé que todo el mundo está esperando justamente eso de cuándo se publica, pero como le digo, los tiempos no lo controla Ecuador y se pasa. La cancha ya está de lado exclusivamente europeo. Y esto es cuando justamente los enchetes se junten, porque no solo este tema de los, o sea, no se van a reunir exclusivamente para votar sobre el tema de la exención del visado a los ecuatorianos, sino que son muchos los temas dentro de la agenda. Y entonces hay que estar muy atentos de que cuando esto se dé, yo creo que va a ser en el próximo año, evidentemente, pero lo importante es dejar muy claro que este es un primer paso extremadamente importante, algo que al comienzo parecía que no se podía dar por toda la cultura política y económica en el Ecuador y en la cultura internacional. Así es que, sin más, solo lo celebro. Y estaremos muy atentos de cuando la Unión Europea, justamente el Parlamento, dé este ok. Una visa Schengen autoriza oficialmente a viajar a cualquiera de los 26 países que conforman el espacio europeo y a permanecer en su territorio hasta 90 días en un periodo de 6 meses. Informó Denis Salazar para Vis a Vis en NotiHoy. La noticia como debe ser, son las 6 de la mañana con 15 minutos, 6 de la mañana con 15 minutos. El Consejo Nacional Electoral presentó la propuesta de papeleta para la consulta popular convocada por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Los ecuatorianos acudiremos a las urnas el 5 de febrero a elegir autoridades seccionales, voceros o consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y a pronunciarnos sobre el referéndum. La consulta popular propuesta por el presidente Guillermo Lasso se ejecutará el 5 de febrero del 2023, a la par de las elecciones seccionales. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, comentó que en los próximos días aprobarán el plan operativo, calendario y presupuesto para el referéndum. Nosotros manifestamos al país que estamos listos, estamos preparados para iniciar este proceso electoral también paralelo a las elecciones de las autoridades locales. De la misma manera, tendremos que llamar a este referéndum cumpliendo con los plazos que determina la ley, esto es el 7 de diciembre, para de esa manera cumplir con los 60 días
que nos da para ejecutar el proceso de referéndum. El próximo 5 de febrero, a más de las seccionales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los ecuatorianos también se pronunciarán sobre 8 preguntas para enmendar la Constitución con temas de seguridad, institucionalidad y medio ambiente. El consejero José Cabrera explicó que tienen lista una papeleta borrador que tendrá que ser aprobada por el Pleno del CNE. Sí, efectivamente se ha recibido por parte de la área operativa la sugerencia de una sola papeleta con las 8 preguntas. Esto es la sugerencia que nos ha presentado el área operativa. Todavía no ha sido aprobado por el Pleno. Es una propuesta inicial de parte del área operativa, que una papeleta que contendría las 8 preguntas. En la parte posterior, como dice la ley, están los anexos. Incluyendo la del referéndum, los electores recibirán entre 4 y 9 papeletas electorales, según la jurisdicción a la que pertenezcan, indicó José Cabrera. 7 u 8 papeletas, dependiendo. 8 papeletas en el sector rural, 7 papeletas en el sector urbano, si es que va esta papeleta una sola con las 8 preguntas. Me acaba de hacer acuerdo la señora presidenta, también hay un decreto ya del Ejecutivo para hacer una consulta en la provincia de Morona, Santiago, en la parroquia Sevilla, Don Bosco, con la cual se estaría decidiendo si se hace cantón esa parroquia. Entonces, si vamos a Sevilla, Don Bosco, recibirían 9 papeles. Por su parte, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, indicó que se cuenta ya con un presupuesto estimado para la consulta popular. Hay estudios preliminares por todas las áreas técnicas que tienen que ver con las diferentes actividades que se van a desarrollar, que se complementan, se subordinan o se diferencian de lo que ya se viene haciendo. Y ese presupuesto preliminar, que no ha sido todavía aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, bordea los 20 millones de dólares. El CNE llevará adelante una campaña de información para la ciudadanía con el contenido de los anexos del referéndum, mientras que las organizaciones políticas y de la sociedad civil deberán inscribirse para hacer campaña a favor del sí o el no, informó Denise Salazar para Vis a Vis en NotiHoy. La noticia como debe ser, son las 6 de la mañana con 19 minutos. 6:19 minutos, recuerde la hora. Los trabajadores y empleadores no lograron ponerse de acuerdo sobre la fijación del salario básico unificado para el 2023. El presidente de la República, Guillermo Lasso, dirimió y determinó un incremento de $25. A partir del 1 de enero del 2023, el salario básico unificado subirá a $450. El presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió el decreto ejecutivo 611, con el cual determina un aumento de $25. El país va bien, estamos creciendo, las empresas están vendiendo y sería bueno que ese éxito también se comparta con los trabajadores. Y por eso he venido hoy a darles una muy buena noticia. Y a través de ustedes a todos los trabajadores ecuatorianos. Los empresarios no se pusieron de acuerdo con el ministro del Trabajo. De acuerdo con la ley, me toca dirimir a mí como presidente de la República. Y hoy, delante de ustedes, firmaré el decreto para incrementar el salario mínimo vital de $425 a $450. Esta fue una promesa de campaña y estamos cumpliendo. El aumento del salario básico unificado fue una de las promesas de campaña de Lasso, quien dijo que el sueldo mínimo alcanzará los $500 hasta que se termine su mandato en 2025. Para Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores, la decisión gubernamental no es técnica y cuestiona que el gobierno solo cumpla con los trabajadores. Pero sí nos preocupa de sobremanera que, al igual como fue un compromiso de campaña el incremento del salario hasta 500 en 4 años, también fue un compromiso de campaña, buscar mecanismos de flexibilización a la contratación y a un sinnúmero de temas en materia de la reforma laboral. Ratificamos nuestra preocupación desde hace varios años de que el problema no solamente puede sustentarse en seguir incrementando el salario, sino principalmente en buscar una reforma laboral y mecanismos que creen más empleo
para que más gente pueda acceder al salario en lugar de tener cada vez salarios más altos para cada vez menos gente. Para Edgar Sarango, representante de los trabajadores, la decisión del Ejecutivo es política, pero adecuada, porque responde a la realidad de la producción, ventas y reactivación. Bueno, para nosotros los trabajadores hemos visto bastante interesante la reacción del gobierno nacional frente al incremento salarial. Y con ello, pues nosotros creemos que poco a poco vamos avanzando en una propuesta bastante coherente hacia conseguir un salario digno en el tiempo, naturalmente, y que equipare o equilibre la canasta básica familiar. De todas maneras, vamos a seguir buscando alternativas y salidas en otro aspecto fundamental, que es la búsqueda de trabajo, un trabajo digno, empleo adecuado, que dignifique a las familias ecuatorianas. Con el incremento del salario básico unificado, suben las aportaciones al IES, entre otros beneficios de ley, para los trabajadores. Por otra parte, se modifican los cálculos para el pago de multas de tránsito, pensiones alimenticias, sentencias judiciales. Informó Denise Salazar para Vis a Vis en NotiHoy. La noticia como debe ser, son las 6:22. 6:22, los trabajadores alistan nueva movilización en diciembre en contra del gobierno del presidente Guillermo Lasso. El Frente Unitario de Trabajadores exige reducir la ola de violencia que afecta a las diferentes ciudades del país. El incremento de $25 al salario básico unificado no es suficiente para el Frente Unitario de Trabajadores, quien convocó a una nueva movilización en contra del gobierno. Esta vez, marcharán por la vida, seguridad y trabajo. Así lo comentó el vicepresidente del FUD, José Villavicencio. Los trabajadores, el pueblo ecuatoriano hoy está en peligro, porque según usted, controlando las cárceles está resuelto el problema. Y no es así. Siguen asesinando a hijos de los trabajadores afuera de las universidades. Siguen secuestrando a estudiantes en los colegios. Los trabajadores no pueden elaborar en la noche porque son objetos de robo. Por eso convocamos al pueblo ecuatoriano en defensa de la vida, por el trabajo, por la seguridad, a una jornada de movilización este 8 de diciembre en todo el... Según Mesías Atamuez, la medida de hecho no busca desestabilizar al gobierno de Guillermo Lasso, pero sí generar conciencia por trabajar en una política de seguridad. La inseguridad nos está ahogando a todos los ecuatorianos, no a los sindicatos, sino a todos los ecuatorianos. Ya no sabemos cómo asegurar, cómo vivir, dónde vivir, de qué manera vivir, porque la inseguridad es fatal. Y esto no es para que se caiga el gobierno. Los gobiernos, nosotros decimos desde muchos años atrás, se caen solitos por no cumplir, por incapaces, porque ellos se olvidan del pueblo y se olvidaron de dónde nacieron. En los últimos meses, el número de hechos violentos se han incrementado en diferentes ciudades del país. La inseguridad, dijo la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, ha llegado incluso a las aulas de clase. Esto al referirse al caso de violación que se investiga en el Colegio Consejo Provincial en Quito. Estamos hablando de un problema estructural, que mientras la señora ministra se tomaba fotos viendo el fútbol, en Quito, en la ciudad de Quito, se agolpaban en las calles afuera del colegio para exigir escuelas seguras para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes. La Unión Nacional de Educadores, el 12 de septiembre, hizo ya una alerta al Ministerio de Educación sobre este problema, sobre la inseguridad en esta institución. La respuesta fue que todo estaba bien, pero los hechos nos demuestran lo contrario. El 8 de diciembre, el Frente Unitario de Trabajadores se movilizará. Exigen políticas públicas, seguridad y empleo. Informó Denise Salazar para Vis a Vis en NotiHoy. La noticia como debe ser. Tenemos ya las 6:26. Les quiero comentar que en pocos minutos más estará con nosotros la presidenta de turno del Frente Unitario de Trabajadores, Marcela Arellano. Con ella dialogaremos sobre el incremento salarial adoptado por el gobierno del presidente Guillermo Lasso y también sobre esta nueva jornada de movilizaciones que anuncian para el 8 de diciembre. Ahora vamos a la información de carácter internacional. El mundo en Vis a Vis.
NotiHoy, la noticia como debe ser. ¿Qué pasa en Perú y en el mundo? Nos actualiza Denise Salazar, nos comparte la información internacional a esta hora. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Unas 14.000 aves marinas silvestres mueren por la gripe aviar en Perú. Las autoridades han recordado que la gripe aviar no supone ningún riesgo para la salud de las personas que consuman huevos o carne de pollo. Los detalles con Euronews. Unas 14.000 aves marinas silvestres han muerto por la gripe aviar en Perú. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ha registrado 10.257 pelícanos, 2.919 piqueros marinos y 614 camanay fallecidos, infectados por el virus del tipo H5N1, altamente contagioso para las aves. El gobierno peruano declaró la semana pasada la alerta sanitaria por un periodo de 180 días en todo el territorio, ya que los animales han sido localizados en puntos muy diversos de la costa. Eduardo Donaire paseaba este miércoles por una playa cercana a Lima, pensando que las aves habían muerto por la contaminación del mar. Primera vez que veo en toda mi vida esto, ¿eh? Es agua normal, de verdad. Fuera lo común, que las aves mueran, de verdad. Y son bastantes, no son ni son ni dos ni tres, son bastantes. Y veo bastantes aves agonizar, se le enfoca por allá y... ¿Cuál será lo sucedido, pero no? Por la contaminación, de repente, que contaminan los mares, de repente, debe ser. La situación ha llevado al vecino Ecuador a tomar idénticas medidas, decretando la alerta zoosanitaria durante un plazo de 90 días, estableciendo además una cuarentena en todas las explotaciones agropecuarias afectadas por algún caso. La medida se aplica tanto a las aves como a los productos de origen aviar, con 30 técnicos controlando permanentemente los focos detectados, como ha explicado el ministro de Agricultura de Ecuador, Bernardo Manzano. El brote de influenza aviar lo detectamos con los controles que periódicamente ejerce Agrocalidad. Y esa detección temprana nos permitió activar un cerco epidemiológico para controlar esta enfermedad. Las autoridades ecuatorianas han recordado que la gripe aviar no supone ningún riesgo para la salud de las personas que consuman huevos o carne de pollo. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Seguimos con más novedades del mundo. Al menos 28 personas sufrieron agresiones sexuales a manos de policías durante las protestas antigubernamentales de 2021 en Colombia, como parte de un patrón generalizado de violencia estatal, según un duro informe emitido el jueves por Amnistía Internacional. Los detalles con AFP en español. Duro informe de Amnistía Internacional por violencia sexual en las protestas de 2021 en Colombia. En un documento de 68 páginas, la ONG documentó 28 casos entre cientos de denuncias recibidas por violencia psicológica, amenazas de violencia sexual, violencia por prejuicio contra personas LGBTI, tocamientos y acoso sexual, desnudez forzada, discriminación por razones de género, tortura y violación sexual, ocurridas entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021 en medio de las movilizaciones. Entonces, cientos de miles de personas salieron a diario a las calles en rechazo al alza de impuestos que proponía el anterior gobierno de Iván Duque para paliar la debacle causada por la pandemia y que finalmente archivó ante la presión popular. La violencia estatal que enfrentó la población que pacíficamente se manifestaba para el reclamo y la exigencia del ejercicio de derechos humanos y la rendición de cuentas, fue parte de un patrón de ataque generalizado en contra de la población. El estallido social, que encabezaron jóvenes sin empleo o estudio, fue duramente reprimido por agentes estatales en medio de denuncias de la ONU y otras organizaciones internacionales por el uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos. Naciones Unidas verificó 46 muertos entre civiles y policías durante el llamado paro nacional. La secretaria general de Amnistía Internacional hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que condene todas las formas de violencia sexual y de género, investigue las denuncias del informe y haga rendir cuentas a los responsables. Escuchas Vis a Vis en NotiHoy. Con Priscila Romero, Denise Salazar, Wilson Moposita Garcés y Janet Inostroza.
Esto es Vis a Vis en NotiHoy. La noticia como debe ser. Espacio publicitario. Festejemos a la carita de Dios vistiendo de moda a un buen precio. Por eso en RM, del 2 al 6 de diciembre, te damos 15% de descuento en todo. Ya lo sabes, solo en RM. Llegó el momento. Nos hemos preparado para este día durante 12 años. Estamos listos. Practicamos cada movimiento. Sabemos cuál es nuestro lugar en el campo de juego. Lo hacemos por esta tierra que nos inspira, que nos ilusiona. Y con la fuerza de todos, llegaremos hasta el último rincón de nuestro país. Va por ti. Por mí. Ecuador, cuenta conmigo. Maestrito, ¿cómo le va? Me robaron el cerebro. ¿Será que conseguimos un hito por ahí donde usted sabe? ¿Le robaron a usted o al carro? Comprar cerebros robados es la peor idea. Además, si tiene un Toyota, los reemplazan sin costo. El cerebro de tu Toyota, déjalo en nuestras manos. Si por alguna razón fuiste víctima del robo del cerebro de tu Toyota, acércate a cualquier agencia a nivel nacional y lo reemplazamos sin costo alguno. Elegir un Toyota es una decisión bien pensada. Toyota es... Cuando la rutina te impide alcanzar tus sueños, Ecotec Online te abre las puertas con sus programas de posgrado con más de 14 maestrías online, donde tú eliges el lugar y la mejor hora para estudiar tu maestría. Ecotec Online, el camino digital al título de máster. Inscríbete en www.ecotec.edu.es. Llámanos al 04-37-23-400. ¡Uno, dos! Navidad Mundial. Todos ganan. Sorteamos 700 Smart TVs. Canastas, bonos y más de 600 mil productos. Aquí está el regalo de Navidad. Corre al hipermercados. En estas fiestas todo y más barato. Corre al hipermercados. Todo, todo y más barato. Fin del espacio publicitario. En una alianza de Visionarias y Radio Centro, Janet Inostroza y Wilson Mocosita Garcés presentan Vis a Vis en NotiHoy, la noticia como debe ser. Estamos en vivo a nivel nacional, son las 6 de la mañana con 33 minutos. Escucha y mira Vis a Vis en NotiHoy. La Fiscalía investiga la muerte violenta del director de la cárcel del Inca. El hecho se produjo ayer. La Fiscalía General abrió una investigación tras la muerte violenta de Santiago Loza, director de la cárcel del Inca en Quito. Un nuevo hecho de violencia se registró en el sector de Hualo, en el norte de Quito, este 1 de diciembre de 2022. Según los primeros reportes de la policía, el funcionario público fue asesinado bajo el estilo de sicariato. Todo ocurrió a las 8 horas con 30 minutos, mientras la víctima conducía un vehículo por la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Hualo, 200 metros antes del ingreso a Llano Chico. La policía y el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad, SNAI, confirmaron el deceso del director de ese centro carcelario, quien se desempeñaba en ese cargo desde el 9 de noviembre pasado. El funcionario fue interceptado por sospechosos con casco que se movilizaban en una motocicleta. La víctima recibió disparos de un arma de fuego y murió dentro del vehículo. Según las primeras investigaciones, el director de ese centro carcelario fue atacado mientras se dirigía a su trabajo. La información la damos a conocer para contextualizar el siguiente diálogo. Ayer, el Frente Unitario de Trabajadores, o algunos de sus dirigentes más bien, anunciaban una movilización, una jornada de movilización a nivel nacional por la inseguridad que está viviendo el país. Y algunos de sus dirigentes decían que el control de las cárceles, que de cierta manera es relativo por parte del gobierno nacional, no ha sido suficiente porque la violencia continúa en las calles del país. Para generar una reacción inmediata se encuentra aquí la presidenta de turno del Frente Unitario de Trabajadores, doña Marcela Arellano. Doña Marcela, bienvenida. Muy buenos días. Quiero preguntarle si es que esta jornada de movilización es a nivel nacional, qué características va a tener, es específicamente por el tema de inseguridad. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bienvenida, buenos días. Le miramos y le escuchamos a través de Vis a Vis en NotiHoy.
Estimado Wilson, un gusto poder estar en su espacio, en su medio. Un saludo a usted y a su audiencia. Efectivamente, el Frente Unitario de Trabajadores ha tenido un duro pronunciamiento frente a la inseguridad que está viviendo el país. Nosotros, los trabajadores que diariamente salen desde las 5 de la mañana, retornan hasta altas horas de la noche, haciendo, produciendo, desarrollando sus labores y aportando las condiciones necesarias para que el Ecuador pueda vivir y pueda, para que los ecuatorianos puedan vivir y Ecuador pueda desarrollarse, estamos en una terrible inseguridad. Nos encontramos cada día expuestos a la violencia común, pero también a la violencia organizada. Lo estamos viviendo a diario, no es necesario que yo lo diga. Todos estamos, hemos tenido en algún momento situaciones de violencia delincuencial. Nosotros hacemos un llamado al gobierno para que se adopten políticas que cuiden la vida, que cuiden la seguridad de los y de las ecuatorianas, ¿no? En esa medida, el Frente Unitario de Trabajadores hemos planteado una jornada de acción en el marco de los 15 días de activismo en defensa de los derechos humanos, una jornada de acción que implicará en algunas ciudades movilización, en otras ciudades plantones, para demandar al gobierno que efectivamente haya políticas para cuidar la vida, para cuidar el trabajo, para medidas de seguridad para los ecuatorianos. Pero eso dista de las movilizaciones que han sido convocadas en los últimos tiempos en atención a la falta de empleo, a las políticas del gobierno nacional. Son jornadas específicas que no se constituyen en una huelga de trabajadores. Ah, por supuesto que no vamos a huelga de trabajadores, estamos en Le un pregunto mes. Porque mucha gente puede confundir en los términos, y al manejar una jornada nacional de movilización se podía entender que se trata de jornadas similares a una huelga. No es de ninguna manera una huelga, es una jornada de acción que en donde nos movilizaremos, en el Twitter por un lado, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Por otro lado, habrá plantones en las principales ciudades de nuestro país. Acá en Quito se tiene previsto una concentración en la plaza en donde tradicionalmente nos hemos juntado, ¿no es cierto?, en la frente a la Caja del Seguro, en el Ejido, ¿sí? En Guayaquil están decidiendo dónde reunirse, ¿no? Nosotros queremos llamar la atención del gobierno, pedirle que adopte medidas, que convoque a un diálogo nacional. Las medidas sobre los temas de seguridad deben ser un consenso nacional. Deben estar ahí todos los actores sociales, trabajadores, empleadores, organizaciones sociales, movimiento indígena, movimiento campesino. Esta es una lucha, la lucha contra la delincuencia común y la delincuencia organizada es un objetivo nacional. Si no hay políticas que aseguren que la vida de los ecuatorianos está sobre todo, ¿sí?, va a haber dificultades de desarrollar al Ecuador, va a haber dificultades de que haya nuevamente producción normal, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, se han tomado medidas por parte del gobierno que han determinado consecuencias positivas en las últimas que se han adoptado en el feriado de difuntos y de la independencia de Cuenca. ¿No son suficientes aquellas acciones para controlar aquellos eventos que se produjeron durante varios días con artefactos explosivos en Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo? Lo ocurrido ayer y lo que nos ocurre a todos los ecuatorianos, a los trabajadores que permanentemente son asaltados, permanentemente son incluso asesinados, ¿no es cierto? Da cuenta que no es suficiente lo que el gobierno está haciendo. Pero es un problema estructural, no es un problema que se puede solucionar de un día para otro, Marcela. Es un problema que lo venimos acarreando desde hace mucho tiempo atrás. Hay que recordar que estos asesinatos en cárceles y una serie de eventos denominados sicariatos se vienen produciendo desde el antepasado gobierno. Exactamente, son problemas estructurales. Tenemos a la delincuencia organizada dentro del país y eso hay que asumirlo. Ello implica que el gobierno convoque a un diálogo nacional, que el gobierno siente a todos los actores sociales para definir políticas que nos permitan superar ese problema de inseguridad que nos está afectando a todos. Ahora,
los estados de excepción no han sido suficientes, pero tampoco se ha viabilizado la posibilidad que planteaba el gobierno de que a través de una consulta las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo de la Policía Nacional en el combate a la delincuencia en la seguridad interna del país. No podemos asumir que solamente las medidas de represión a la delincuencia, ¿no es cierto?, la policía, los militares en las calles van a superar esta situación que estamos viviendo de violencia. Es necesario medidas también que apuntalen al fortalecimiento del empleo, a la seguridad social, por ejemplo, a los temas que son de carácter social y que nos van a permitir desarrollar al país y que nos van a permitir proteger a la juventud para evitar que ingresen a este sistema delincuencial que en este momento se está desarrollando. Nuevas plazas de empleo adecuado, de acuerdo a las estadísticas del propio gobierno, 500.000 plazas de empleo en lo que va de este año no son dignas de destacar, le pregunto, Marcela. Yo le recuerdo al país que durante la pandemia se perdieron durante la pandemia y con aplicación de esta ley humanitaria, de la ley de apoyo humanitario, sí, se perdieron 1.500.000 puestos de trabajo. Entonces, no podemos hablar de recuperación económica ni de creación de nuevos empleos. Lo que está pasando es la recuperación en parte, sí, de estos empleos perdidos, sí. Entonces, es necesario apuntalar y fortalecer el trabajo, el empleo digno que implica trabajo con estabilidad, salarios dignos, etcétera, ¿no? Ahora, la movilización que van a realizar el 8 de diciembre, ¿se concentran en la Caja del Seguro y se movilizan hacia dónde? Nosotros tenemos previsto acá en Quito la concentración, o sea, un plantón. Eso es lo que tenemos previsto. ¿No se van a movilizar hacia el centro? No nos vamos a movilizar a la Plaza de Santo Domingo. Hacia el centro. Tenemos previsto un plantón. Allí decidiremos si es que nos movilizamos o a la Asamblea o hacia el Ejecutivo, ¿no? ¿Es oportuna esta convocatoria, toda vez que estamos en un año y en un mes, digamos, festivo, con fiestas de Quito, que están ya en este instante celebrándose, y con las festividades de fin de año y Navidad que ya se avecinan? Estamos prácticamente ya en campaña electoral, movilizándose la gente alrededor de la campaña electoral, estamos en un mes efectivamente festivo, pero la gente siente necesidad de expresar su indignación. ¿O es parte de la campaña electoral, Marcela? Nosotros no, primero que no tenemos candidatos, el Frente Unitario de Trabajadores no tiene candidatos a ninguna dignidad. Bueno, hay agrupaciones políticas que tienen imbricaciones y vinculaciones con cierta dirigencia sindical. Tenemos cariño, pero no tenemos el Frente Unitario de Trabajadores como un frente de lucha que agrupa a las centrales sindicales y que tiene como centro la defensa del trabajo digno. ¿Sí? Ese es el centro del Frente Unitario de Trabajadores. Nosotros estamos alrededor de eso, ¿no? El trabajo digno implica también seguridad para la población. Sin seguridad para la población es difícil que la gente se movilice, por ejemplo, porque tiene miedo de salir. Sí, la democracia, el desarrollo económico implican que haya una atención prioritaria a estos temas. Por eso hemos convocado, porque la gente en este momento está con miedo. Todos, usted, Wilson, ¿no es cierto? Yo le pregunto a la ciudadanía, cruzar por la calle, llegar a los parques, o si no vamos acompañados, no cruzamos. Es imposible que crucemos, por ejemplo, el Parque Elegido. Entonces, esos son focos de inseguridad y creo que no solamente el gobierno tiene la obligación de atender eso, también los gobiernos locales. Es necesario una convocatoria amplia a un diálogo nacional para precisamente identificar los focos de inseguridad, las horas de inseguridad, ¿no es cierto? Pero también políticas paliativas que vayan más allá de la militarización de las calles. Este plantón es para sacudir y llamar la atención del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional. Así es una llamada de atención. Le queremos decir al gobierno que debe ocuparse de los ecuatorianos, que es necesario desarrollar diálogo alrededor de estas problemáticas que, como usted bien ha dicho, son estructurales. Ahora, Marcela, el gobierno acaba de emitir un decreto mediante el cual
zanja las diferencias entre trabajadores y empleadores, fijando el salario básico unificado a partir del 2023 en $450, un incremento de $25, de cierta manera, a vista y del público, cumpliendo una oferta de campaña que realizó el presidente de la República. Esto igual no les ha dejado conformes, porque he escuchado voces en ese sentido en el Frente Unitario de Trabajadores. La política salarial tiene que ser fijada en función de la canasta básica familiar. Necesitamos reactivación económica, y esa reactivación económica implica que haya capacidad de consumo. Los ecuatorianos no tienen capacidad de consumo con un salario de $450. Está bien que el gobierno cumpla su oferta de campaña, es importante esa actitud que ha tenido el gobierno, pero el gobierno y los actores sociales del mundo del trabajo, empleadores, gobierno y trabajadores, necesitan ponerse de acuerdo para un incremento progresivo del salario que implique llegar en un año o en dos años hacia el costo de la canasta básica familiar. No va a haber reactivación económica si no hay capacidad de consumo de los ecuatorianos. Eso es lo que estamos demandando, capacidad de consumo para reactivación económica. No es el tema salarial, no es un problema de derechos de los trabajadores exclusivamente, es un problema nacional y es un problema de capacidad de consumo. Pero estamos hablando de los empleados del sector privado, Marcela, y si es que no existe la capacidad en el sector empleador para poder asumir un incremento de esta magnitud o mayor como el que ustedes aspiran, esto se puede colapsar. El Frente Unitario ha planteado un incremento general de salarios. Tenemos más de 10 años que los salarios han sido, y en algunos sectores alrededor de 17 años, que no ha habido incremento salarial. Esa es la realidad. Entonces, es necesario que haya una política hacia eso, hacia un incremento general de salarios, que nos permita eso, capacidad de consumo y reactivación económica, ¿no? Yo le recuerdo al país que la estructura de trabajo, la estructura productiva está centrada en las MIPYMES. Más del 60% de los trabajos son generados en estas empresas, y estas empresas, este sector de la economía, ¿sí?, se mueve en función de mayor capacidad de consumo de los ecuatorianos. Los trabajadores consumen en el mercado ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces, hay que lograr que haya mayor capacidad para precisamente mover este sector de la economía y que se generen mayores plazas de trabajo. Esa es la apuesta que le planteamos al gobierno, que le planteamos a los empresarios. Ha anunciado el gobierno también la eliminación del subsidio al diésel para los grandes camaroneros, a los que tienen más de 30 hectáreas de piscinas camaroneras. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque se ha dicho que los subsidios deben ser canalizados específicamente a la gente que lo necesita, y con ese discurso el presidente ha tomado esa decisión. Entiendo que esta decisión es parte del proceso de diálogo entablado hace algunos meses con organizaciones sociales, sí, y precisamente este era uno de los puntos, ¿no es cierto? La focalización, fortalecer a este sector, que es el sector que más empleo da, a las MIPYMES, ¿no? Eso debe ser parte del proceso de diálogo. Pero los empresarios, tanto los camaroneros cuanto los empresarios de todas las actividades, no están conformes ni con el monto del incremento salarial ni con la eliminación del subsidio. Han alzado la voz y han manifestado que se encuentran en desventaja, porque en otros países hay subsidios no únicamente para el combustible, sino se subsidia toda la actividad, y por eso serían poco competitivos con el camarón, que es uno de los commodities que destaca en el mercado internacional. Camarones ecuatorianos, me refiero. Es lamentable que el empresariado ecuatoriano intente basar su rentabilidad exclusivamente en los bajos costos de la mano de obra
y en esto, los subsidios del gobierno, ¿no? Eso da cuenta que el empresariado no se ha desarrollado ni en tecnología, no ve otros mecanismos. Yo llamo la atención de eso, ¿no? Porque permanentemente nos dicen, es que los trabajadores se movilizan, es que los trabajadores van a la huelga, es que siempre se están quejando, pero fíjense que quienes están siendo los beneficiarios, digamos, de una política de subsidios, de bajos costos de mano de obra, son los empresarios, y generalmente los empresarios son los que sacan, obtienen ganancias y sacan esos recursos afuera del país, no reinvierten, ¿no es cierto? Entonces llamamos la atención del empresariado. Es necesario que apuesten por el país, que apuesten por el empleo digno y que apuesten por quedarse, que sus capitales se queden en el país, ¿no? Eso nos llama la atención fuertemente. ¿Qué posición tiene el Frente Unitario de Trabajadores frente a la posibilidad de una nueva jornada de movilización por parte de la FENOSIN en atención a que no se cumple con la magnitud de los acuerdos alcanzados en cuanto a la condonación de las deudas de la banca pública? Nosotros le respaldamos a la FENOSIN en este tema de la condonación, particularmente la CEOLS. La CEOLS tuvo su congreso el 11 y 12 de noviembre. Allí se reflexionó. ¿De la cual es su presidenta usted? Así es. Hace poco fue elegida. Así es. Allí se reflexionó sobre todo con las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Gary Espinosa recoge esas recomendaciones y le dice al país y le dice al gobierno, es necesario cuidar la economía de las familias. Hay montos importantes o un grupo de gente que no puede, que ha tenido que irse a la casa en plena pandemia y que no ha podido producir, y que es necesario políticas que permitan que esta gente vuelva al mercado, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, digamos, respaldamos esta necesidad de que el gobierno debe adoptar una política para la reactivación económica de estos sectores. Yo le recuerdo al país que la FENOSIN agrupa fundamentalmente a organizaciones que están en la costa, ¿no es cierto?, de uh-huh. pequeños productores. Es a este sector al que va a beneficiar precisamente la condonación de las deudas, pero fundamentalmente nosotros planteamos la condonación de los intereses de las deudas que están comiendo a este pequeño sector a este sector de la población, que además sostuvo al país, ¿no es cierto? Pero se ha viabilizado una condonación de hasta $3,000. Y la ley, que está derogada por la Asamblea, establece la potencialidad de que se firme un decreto para que se perdone o se condone las deudas de hasta $10,000. Pero no es mandatoria, sino opcional. En tal virtud, el gobierno ha manifestado que no es conveniente porque van a descapitalizar a las entidades bancarias públicas. Así es. Entonces, es necesario fijar políticas que no permitan eso, ¿no es cierto? Pero además, la otra cuestión que es indispensable tratar es precisamente la condonación de los intereses, incluso de la banca privada. Creo que por ahí va la situación. Necesitamos reactivación económica, y la reactivación económica implica que en el sector privado también aporte, ¿no es cierto? Y este sector privado que no perdió en pandemia, la banca no perdió en pandemia, siguió ganando, tuvo intereses importantes, ¿sí? Hay que reactivar la economía, eso implica condonación de los intereses de la banca privada a este sector de las MIPYMES, ¿no? En donde están también estos pequeños productores. Pero eso no depende del gobierno, eso depende de la voluntad. De un acuerdo nacional. Perfecto, pero habrá que ver si es que están dispuestos los representantes de la banca privada a realizar esa concesión. El gobierno tiene un rol allí, sentarnos a todos, a dialogar sobre cómo reactivar el país y cómo asegurar que el Ecuador sea un Ecuador que sustente y que posibilite y dé oportunidades a todos los ecuatorianos. Tenemos un proceso de migración increíble, la gente se está yendo del país porque no ven oportunidades en el país. Entonces, es necesario en este momento de crisis profunda que estamos viviendo y que está siendo soportada por la mayoría de los ecuatorianos, está en las espaldas de hombres y de mujeres trabajadores todo el peso de la crisis. Es necesario un acuerdo nacional. La CEOLS
El Frente Unitario de Trabajadores está planteando fuertemente eso, por lo menos en el periodo que me queda de dirigencia, de presidencia al frente del fútbol. Pero con cierre, vamos de, a levantar con eso. Cierre de carreteras, con movilizaciones, con huelgas, como anuncia Gary Espinosa, ¿se puede conseguir ese tan anhelado acuerdo, el sentarse y tomarle la palabra al gobierno del encuentro? Lamentablemente en el Ecuador esa ha sido la dinámica. Si es que no hay movilización, si es que no hay presión popular, el gobierno no quiere sentarse. Para las organizaciones sociales, para el movimiento sindical. ¿Ustedes van a sumarse a esa acción de la FENOSIN? No, porque no la hemos decidido así. Y porque para el movimiento social, entiéndame Wilson, yo les pido que entiendan a los ecuatorianos esto. Levantar un proceso de movilización y un proceso de huelga es durísimo. Porque implica primero que la gente esté totalmente convencida, la gente está convencida de ir a la movilización, que estén sin trabajo, sostenerles sin trabajo a la gente, ¿no es cierto? Alimentación, la movilización es una cosa fuerte. La gente no quiere estar en la calle movilizada, levantando huelgas, armando, cerrando carreteras, no quiere, esa no. Pero prefiere si hay un financiamiento por debajo, como se ha dicho en las movilizaciones de junio, con el sector indígena o las del 2019, de octubre. Vea, yo estuve en las dos movilizaciones. En la una movilización acompañando a los dirigentes, yo estaba ahí acompañando a mi compañero Ángel Sánchez en ese momento en la presidencia de la CEOS, y en la segunda movilización estuve en las cocinas, estuve recaudando de los mercados productos. Ahí somos testigos de que no ha habido ninguna, es la gente la que se moviliza, la que trae sus papas, la que trae su comida, ¿no es cierto? Son los mercados los que posibilitan entregar recursos, es la vecindad, la gente de Quito, la vecindad del norte, del sur, que iba a dejar a las cocinas comunitarias los alimentos. Entonces ahí hubo financiamiento. Yo, y esa vecindad, yo puedo asegurar que no. Lo y que esa hubo vecindad, es solidaridad. Y esa vecindad es la que proporcionó la gasolina para incendiar algunos lugares públicos, como la fiscalía, como el sector, destruir patrimonio de Quito, de la humanidad. Las organizaciones siempre han llamado a movilizaciones pacíficas, a tomarse la calle pacíficamente, ¿no? Hay que investigar profundamente de dónde salen este tipo de violencia, ¿no? No sale de las organizaciones. ¿Cómo le puedo decir? O sea, al Frente Unitario en el 2019 le dijeron violento. Yo le decía a la fiscal en ese momento, la mayoría del Frente Unitario de Trabajadores, incluso de la dirigencia, el perfil de los trabajadores que están sindicalizados es un perfil que pasa de los 40, de los 50 años. No es gente que está lanzando piedras, no es cierto. Entonces le decía, mire, aquí está, estos somos el Frente Unitario de Trabajadores. Nosotros no estamos en los niveles de violencia que se nos acusaba. ¿Pero sus ¿cierto? Bases? ¿Incitados por? Puede haber dificultades. Por eso es necesario que el gobierno evite esto. Nosotros seguimos insistiendo, nosotros tenemos una apuesta por el diálogo, nosotros tenemos una apuesta por el tripartismo en este momento. Preferimos quedarnos en nuestras casas, cuidando a nuestros hijos, bailando, por ejemplo, en estas fiestas de Quito. Sería importante, ¿no es cierto?, poder salir a lo que teníamos antes, las verbenas de Quito, sin los niveles de seguridad que tenemos ahorita, no podemos. O sea, la inseguridad afecta también a este momento de recreación que necesita la población. Los trabajadores nos gusta salir a bailar, nos gusta salir a disfrutar del campo. No queremos estar saliendo a las movilizaciones y a la presión, estamos obligados, ¿sí?, por la situación de violencia, por la situación de precarización económica. Muchas gracias, Marcela, por atender esta invitación. Gracias. Marcela Arellano, presidenta de turno del Frente Unitario de Trabajadores, la primera presidenta que ha tenido el Frente Unitario de Trabajadores desde que yo recuerdo. Nos vamos a una pausa, regresamos con más información y más entrevistas aquí en Vis a Vis en Noti Hoy. No se vayan. Vis a Vis en Noti Hoy con Janet Inostroza y Wilson Moposita Garcés. La noticia como debe ser.
Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, solo por la señal de Radio Centro y Visionarias S. Espacio publicitario. CNT no deja de sorprendernos. Ahora contamos con la mejor plataforma para la gestión de datos, gracias al convenio logrado con Oracle, una marca mundialmente reconocida por el desarrollo de innovación tecnológica. ¿Pero qué significa? Soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y cómo nos beneficia? Este modelo de nube te permitirá optimizar tiempos de respuesta, mayor eficiencia en costos, seguridad en el acceso, máximo rendimiento al contar con equipos especializados, alta disponibilidad de información. Por esto y más, la CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. La CNT está comprometida con la rentabilidad social. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, @cnt.gob.es. Autorización número 1262. CNE. Elecciones 2023. No existe mejor regalo que plasmar recuerdos en la mente de una persona, y eso solo lo consigues viajando. Marketing VIP te ofrece los mejores planes vacacionales para viajar en la fecha que más te convenga, con financiamiento hasta 36 meses con todas las tarjetas de crédito y de la forma más segura. Te asesoramos para que tu viaje sea placentero y seguro de inicio a fin. Viaja ahora y paga desde enero del 2023. Comunícate ahora mismo al 02-381-5940 o búscanos en nuestras redes sociales como @MarketingVIPEcuador. Marketing VIP, 14 años siendo tu mejor opción para viajar. Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.gob.es/cierresviales para que la movilidad mejore para todos. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Autorización número 418. CNE. Elecciones 2023. ¡Ey! ¿Sabías que por hacer ejercicio podrías ganar un espectacular reloj Garmin gratis? Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata hoy tu plan médico con Saludza, que cuenta con Vitality, el programa que te premia por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Aplican términos y condiciones. Fin del espacio publicitario. En una alianza de Visionarias y Radio Centro, Wilson Mopocita Garcés y Janet Inostroza presentan Vis a Vis en Noti Hoy. La noticia como debe ser. Vis a Vis en Noti Hoy genera noticia. Aquí está el resumen de la hora. 7:04 a.m. Este es el resumen de la hora. Una jornada de acción en contra de la inseguridad alista el Frente Unitario de Trabajadores para el 8 de diciembre en diferentes provincias del país. Así lo aclaró la presidenta de turno del FUD, Marcela Arellano, al indicar que en Quito no se prevé una movilización, sino un plantón, en el cual se podría definir si avanzan a la Asamblea o al Ejecutivo, pero de ninguna manera implica una huelga laboral, enfatizó. Arellano mencionó que esta serie de acciones se darán en el marco de la defensa de los derechos humanos. Lamentó que los actos de violencia no paren y los trabajadores sigan expuestos a asaltos, amenazas e incluso asesinatos. Lo que ha hecho el gobierno no es suficiente, se requiere un diálogo nacional para definir un plan, recomienda. Sobre el incremento del salario básico unificado, Arellano aclara que los $450 aún no son suficientes porque no es igual al precio de la canasta básica familiar. Así lo destacó la presidenta del turno del FUD, Marcela Arellano, en diálogo con Vis a Vis en Noti Hoy. Son las 7:05 a.m. Ya regresamos con más noticias y entrevistas junto a Janet Inostroza y Wilson Mopocita. Frontalidad. Polémica. Irreverencia. Periodismo que genera reacciones.
Periodismo con resultados. Todo lo que pasa, pasa por Noti Hoy. En una alianza de Visionarias y Radio Centro, Wilson Mopocita Garcés y Janet Inostroza presentan Vis a Vis en Noti Hoy. La noticia como debe ser. Listos para continuar con esta tarea informativa. La inseguridad continúa generando preocupación en los ecuatorianos. Y es importante entender que es un problema complejo, estructural, que lo venimos acarreando desde hace mucho tiempo atrás y que pese a las acciones que ha implementado el gobierno, como un estado de excepción en tres provincias que concluirá el próximo 15 de diciembre, con la posibilidad de que se extienda para poder controlar la inseguridad y la violencia. Son ahora materia de análisis y preocupación por parte de varios sectores organizados que han sumado a su plataforma de lucha, entre comillas, el tema de la inseguridad. Ayer dábamos cuenta de que esta muerte violenta de Santiago Loza, director de la cárcel del Inca en Quito, que asumió hace pocos días esa condición, obedece a las acciones que se han implementado en esa cárcel para el traslado de PPLs a otros centros penitenciarios. Al momento el tema es investigado y de acuerdo al propio presidente de la República, en un último pronunciamiento, estarían identificados los autores intelectuales de este crimen que se produjo en el sector norte de la capital de la República. Janet Inostroza se incorpora a esta hora a nuestro espacio informativo. ¿Qué tal, Janet? Bienvenida, buenos días. Wilson, amigos, amigas, muy buenos días. Realmente sí, pues muy lamentable la noticia que tú acabas de describir. Impactantes las imágenes y sobre todo la desprotección con la que circulaba el... Un director de una cárcel. Un director de una cárcel, exactamente. Ayer hacían alusión y creo que doy toda la razón. Bueno, todos merecen seguridad, pero hay algunos ministros y funcionarios de menor rango que andan fuertemente resguardados. El director de una cárcel, dadas las circunstancias de inseguridad que hay en los centros penitenciarios del país, deberían estar en la lista número uno de tener una protección. Iba en un carro muy sencillo, desde su casa hasta su trabajo y no logró llegar. Y es una noticia bastante lamentable porque generará pánico, me imagino, en cualquier persona, en el siguiente director. ¿Quién se atreverá, quién se animará a aceptar ese cargo? El siguiente director a aceptar ese cargo, Wilson. Pues estamos pendientes de las investigaciones. Se ha dicho que ya saben claramente quiénes son los autores intelectuales. Dijeron que iban a peinar la ruta. La ruta de traslado del director de la cárcel para saber con cámaras que están en las calles por dónde también iba el vehículo, desde dónde lo seguía el vehículo desde donde se produjeron los disparos. Una motocicleta con dos personas, se dice inicialmente en las informaciones preliminares. Así Janet. Es. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede. El tema de inseguridad sigue incrementando en nuestro país, y ha sido motivación ahora para que los trabajadores salgan a protestar el próximo 8 de diciembre. Estaba escuchando con atención la entrevista que tú hiciste hace un momento, Wilson, y hay algo que me llamó la atención, ¿no? Dicen, bueno, no lo dijo tu entrevistada, sino lo dijo uno de los directivos del FUT. Dijo, tenemos que salir a protestar porque nuestros hijos que van a la universidad ahora corren riesgo de ser asaltados. José Villavicencio. Pero mira que son los hijos de los trabajadores y ahora van a la universidad. Y bueno, solo quería destacar eso. Realmente los tiempos han cambiado y yo me alegro mucho por eso, pero ojalá nos viéramos siempre con el vaso medio lleno y no siempre con el vaso medio vacío. Ahora yo quiero hacer una diferenciación, porque si bien ayer en la rueda de prensa ciertos dirigentes anuncian una jornada de movilización a nivel nacional
la presidenta del FUD, de turno del FUD, Marcela Arellano, le baja los decibeles y dice que es un plantón en atención a que hay inseguridad y que las decisiones adoptadas por el gobierno no son suficientes. Pero, pero no habla de una jornada masiva como la que se hablaba ayer en el marco de una rueda de prensa convocada para hablar sobre el incremento salarial y otros aspectos. No sé si estás de acuerdo, pero como que se quedaron con los churros hechos. Como que estaban esperando que haya, como siempre ha habido, ¿no? Un incremento salarial muy bajo, muy más hacia la parte empresarial, muy más hacia el cálculo en base a la inflación, que es lo que dice la ley, es lo que dice la normativa, y no hacia lo que había prometido el presidente de la República en campaña electoral, de que ese salario iba a quedar en $500 al final de su gobierno. Subió $25 de sopetazo. Y sí, quizás... pero la convocatoria fue posterior a la decisión del gobierno, claro, Janet. Pero yo digo que estaban esperando que el incremento sea muy bajo. Claro, y ya puede estaba ser. Todo organizado para la rueda de prensa, el anuncio de la movilización, y se quedaron con los churros hechos. Entonces ahora tienen que salir a protestar por algo, y van a salir a protestar por la inseguridad que... pues sí, es un elemento que está ahí, pero yo te digo, también hay que tomar en cuenta que estamos muy cerca de un proceso electoral. Claro, sí, y hay agrupaciones sindicalizadas gremiales que están vinculadas con agrupaciones políticas. Sí, no pueden desaprovechar el momento, por eso digo, se quedaron con los churros hechos, y como la movilización ya fue ofrecida, entonces ahora, pues si no es por una cosa, vamos a protestar por otra, pero de que salimos a protestar, nos visibilizamos como dirigentes gremiales, y bueno, pues ahí bien visibles para las próximas elecciones, ¿no? Sus candidatos estarán ahí también en primera línea marchando. Esa es la realidad de este país, en donde no se entiende que necesitamos trabajar, necesitamos unir fuerzas. Y que, bueno, ese incremento que ha hecho el presidente de la República tiene algo positivo, y es que activa el círculo económico, ¿sí? Es decir, sí, es cierto, los empresarios tienen que sacar mucho más dinero para poder pagar a sus empleados, pero estos empleados invierten mucho más, consumen mucho más, lo cual dinamiza a su vez la economía. Entonces, confiemos en ese círculo positivo y que pues las empresas van a vender más, y así no van a tener que despedir a nadie. Ahora, hay dos razones por lo que los empresarios están parándose de cabeza. Uno, el incremento que, de acuerdo a sus voceros integrantes del Consejo del Trabajo y Salarios, no obedece al índice inflacionario. Y otro, el tema de la eliminación del subsidio al diésel para los grandes camaroneros, los que tienen piscinas por más de 30 hectáreas. Eso tampoco les ha caído bien, y más adelante vamos a hablar con un representante de este sector justamente para analizar la postura de ellos. Así es, ese es un tema que tenemos. Escuchemos primero qué es lo que dicen los productores de camarón. Somos uno de los primeros exportadores de camarón en el mundo, y decían en otro momento también entrevistamos a la Cámara de Pesquería, y decían que no podían competir a nivel internacional en la exportación de atún, en la exportación de camarón, porque en el mundo ese combustible que utilizan para poder hacer esta actividad es subsidiado. Entonces, que aquí también tenemos que subsidiar. Vamos a ver si es que eso es así, cuáles son los números y los argumentos que presenta. Vamos ahora a arrancar con nuestra primera entrevista. Ecuador inicia la reversión de los bloques petroleros 16 y 67. Esto lo hemos venido analizando desde hace mucho tiempo atrás, y hay algunos elementos que hay que ponerlos en la mesa de discusión. Y yo lo señalo y lo destaco y reclamo nuevamente. Ojalá alguien del gobierno esté escuchando esto. Tanto hablan de transparencia. Transparencia es acceso total a la información. Llevo más de un mes pidiendo una entrevista con el señor Hugo Aguiar de Petroecuador. He mandado mails, he hablado por WhatsApp, vía telefónica con su directora de comunicación, y no ha habido manera de que el señor active una agenda de medios. Cuando hay preguntas importantísimas que responder, toda vez que está a su cargo la actividad económica más importante de nuestro país, que es la producción petrolera. Había 16 contratos que tenían que ser ya puestos en marcha este año, no tiene ni uno activado, y todos quieren volver a hacer. Entonces, bueno, pues si hay argumentos de peso, quiero escucharlos. La gente merece escuchar cuáles son sus argumentos, señor Hugo Aguiar. Aquí lo seguimos esperando. Mientras tanto, se siguen tomando decisiones que suenan a retroceso. Una de ellas, y lo hemos tocado en los últimos días, es el contrato que mantenía desde hace muchos años la empresa española Repsol.
La empresa española Repsol, como muchas grandes petroleras, se fueron de la región, no solamente del Ecuador, porque están volcados a producir energías mucho más limpias, se miran de otra manera en el negocio nacional e internacional. Además que nuestro país, que cambia las reglas a cada rato, pues resulta cada vez menos atractivo arriesgar el capital en un país como este. Y estamos, disponibles simplemente para empresas medianas o pequeñas que también han hecho un muy buen trabajo. Sin embargo, no le han dado chance a la nueva dueña de las acciones de Repsol. La empresa sigue operando como tal, solamente tiene nuevos accionistas y no les han dado chance a sus nuevos accionistas de tener una reunión que por contrato y por ley tenían que dársela para poder renegociar ese contrato y pensar en una extensión. O al menos de escucharles, aunque no acepten su propuesta. Eso no implica que el Estado ecuatoriano tiene que aceptar de cajón lo que le van a proponer, pero por ley tiene que tener esa reunión y no la han tenido. El nuevo ministro, que venía con buenos ánimos, se alineó rapidito y ya no quiere hacer la reunión. Entonces, esta empresa que se llama Petrolia ha empezado un proceso de demanda internacional, un arbitraje internacional. En ese punto, invito a esta conversación a Héctor Pasimiño. Él es miembro del directorio de Petrolia y un experto petrolero en nuestro país, muy conocido y muy respetado. Héctor, muy buenos días, bienvenido a Vis a Vis en Noti Hoy. Buenos días, Janet, mucho gusto. Hice ya una introducción del problema y quisiera que usted me empiece explicando o dándome un detalles de qué dice el Estado ecuatoriano, qué dice el nuevo ministro y sobre todo, bueno, sí, qué dice el nuevo ministro y qué dice el señor Hugo Aguiar, gerente de Petroecuador, sobre la obligación que tiene el Estado ecuatoriano de sentarse por lo menos a escuchar una propuesta de las empresas que ya están operando en el país con la posibilidad de extender sus contratos. Sí, Janet, gracias. Sí, esto es increíble. Pero déjeme, tal vez para ilustrar un poco a la audiencia que no necesariamente es conocedora de la industria petrolera, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y para eso le voy a hacer una analogía. Yo soy un pobretón que tengo un tío rico. Y ese tío rico a mí me deja como herencia 2,000 hectáreas de tierras fértiles o no fértiles. Pero como no tengo medio y como no soy agricultor, me contacto con gente que sí está en ese negocio y resulta que viene alguien y me dice, mira, tú tienes 2,000 hectáreas, hagamos un acuerdo. Yo pongo todo el capital, toda la tecnología y me arriesgo en producir tus tierras. Y a cambio de eso te pido de las utilidades que este negocio genere, yo me quedo con el, digamos, el 30%, tú te, como dueño de las tierras, te quedas con el 70%. Bueno, llegamos a un acuerdo. Comenzamos a trabajar juntos y al cabo de 28 años, resulta pues que yo he producido de esas tierras en el orden de 20,000 millones de dólares, de los cuales el dueño de las tierras, el pobretón, se llevó el 70%. Y yo como empresario el 30%, asumiendo todos los riesgos, trabajando de sol a sol, etcétera. A los 28 años le digo, mira, durante todo este tiempo yo he producido 380 millones de toneladas. Y aquí un pequeño paréntesis, estoy utilizando cifras para el ejemplo, que son similares a aquellas que reales se han producido en los bloques 16 y 67, porque ahí se ha producido 380 millones de barriles en 28 años. Bueno, resulta que yo he producido 380 millones de toneladas y eso me ha dejado unas utilidades de 20,000 millones, de los cuales he entregado el 70% al dueño de las tierras. Se acaba el contrato,
a los 28 años, y 2 años antes yo digo, mira, yo ya voy a salir, pero resulta que viene este nuevo empresario que ha tenido mucho éxito acá en una hacienda cercana, donde logró incrementar significativamente la producción. He contratado a una banca de inversión para que lo seleccione, gente muy experimentada que lo puede calificar, han hecho un proceso internacional, lo han seleccionado. Y este señor viene a ofrecerte hacer una inversión adicional, por supuesto toda la infraestructura que durante este tiempo yo construí es tuya, bueno, pues escúchale. Esa es la situación en la que estamos, Janet. A New Stratus se le seleccionó luego de un proceso conducido por JP Morgan, que es una banca de inversión internacional muy seria, que fue debidamente calificada entre 10 empresas internacionales que participaron en el proceso. Y se preguntó al ministerio en su momento si se podía contar con el beneplácito del mismo para la transacción accionaria que permita a New Stratus ahora ser dueña del ente jurídico, de la empresa operadora que ha estado 28 años trabajando en el país. Luego de un proceso de intercambio de información, el año pasado, el ministro Juan Carlos Bermeo, ministro de este gobierno, concedió la autorización, y no es una simple autorización, es producto de un análisis muy detallado en la parte jurídica, en la parte técnica, en la parte económica. Sí, Héctor, en ese punto, consta, en ese punto quisiera redondear un poco. Usted ha justificado dos cuestionamientos que se le hacen a New Stratus. La una, que es una empresa que entró por la ventana, así le dicen, que es una empresa que entró por la ventana. Pero usted dice que fue seleccionada por Repsol a través de un proceso mediado o dirigido o llevado a cabo por JP Morgan. Es decir, que hubo más empresas que concursaron y fue escogida como la mejor opción, me imagino. Así es, Janet. Perfecto. Eso mire, Repsol ya estaba de salida. Repsol en los últimos años no había invertido un dólar en los bloques. La producción de los campos estaba en franca declinación. Como usted dijo al inicio de esta entrevista, ellos ya decidieron salir de la región y dedicarse a otras actividades. Y esto es natural y normal en la industria. Sí. Donde opera lo que yo llamo la cadena alimenticia, ¿no es cierto? Aquello que deja de ser atractivo para los grandes se vuelve interesante para los medianos y pequeños. El segundo cuestionamiento que se ha hecho, que es una empresa nueva, New Stratus es una empresa que no tiene muchos años de creación, pero se está desconociendo la experiencia que tienen, dos cosas, la experiencia que tienen sus directivos y segundo, que siguen operando con la misma infraestructura de Repsol. Es decir, no ha habido ningún cambio, no hay relevo de técnicos o de empleados, ni ha habido despidos, ni ha habido nada, sino que con la misma infraestructura están operando. Eso es lo que he entendido. ¿Me puede usted confirmar eso? Así es, Janet, pero antes de eso quiero hacer una observación. Se está cuestionando a los nuevos accionistas, cuando lo que le debería interesar al Estado es la capacidad de la empresa contratista, es decir, de la operadora, de aquella que ha trabajado durante 28 años en el país y que ha marcado estándares de excelencia en temas operativos, en temas ambientales, en temas de relaciones comunitarias, ¿no? Entonces, comenzamos por ahí, de manera discriminatoria, porque si la idea fuera calificar a los accionistas, entonces, ¿por qué no calificamos a los accionistas de otras empresas operadoras en el país que son, a diferencia de New Stratus, asociaciones de maestros en Canadá, fondos de pensiones en Francia, etcétera, etcétera? No solo eso, entonces, Héctor, primero, sino que se les ha dado la oportunidad, por ejemplo, a empresas chinas, se les está dando mucha oportunidad a empresas chinas, pese a los cuestionamientos que hay a nivel internacional de incumplimientos,
de no ser respetuosos con los derechos laborales, de no ser respetuosos con los derechos de la naturaleza, de dejar todo sucio cuando se van, de no respetar las normas internas. Es decir, con todos esos antecedentes de las empresas chinas, están aquí y están interesadas en invertir en petróleo en nuestro país y les han abierto las puertas. Entonces, solamente como un paréntesis le digo que parece que las decisiones pues como que son con dedicatoria. Sí, y curioso que mencione lo de las empresas chinas, porque respecto a estos bloques hay definitivamente intereses de alguna empresa china cuya procedencia no tenemos muy clara cuál es, ¿no? Pero al margen de eso, como digo, el proceso fue un proceso internacional conducido por gente de experiencia. Se pidió la autorización al ministerio, el ministerio hizo los análisis correspondientes, se llegó a entender que la empresa sigue siendo la misma, como usted ha señalado, ni la señora que sirve los cafés ha salido, son más de 390 empleados, todos ecuatorianos, que vienen trabajando desde hace 28 años. El promedio de tiempo de trabajo de los técnicos en Petrolia está en el orden de los 18, 20 años ya. La empresa durante este tiempo ha logrado un factor de recuperación del petróleo en el orden del 21% comparado al 14 y 15% que muestra Petroecuador, y en el caso de un campo de similares características a las del bloque 16 y 67, apenas del 11%. Petroecuador no tiene recursos, Petroecuador no tiene la capacidad de gestión suficiente para atender lo que ya maneja, y sin embargo, el actual gerente ha pedido que se reviertan esos bloques. Y llama la atención que lo haga, porque Petroecuador tiene estas limitantes. Pero comenzó esta gestión desde cuando fue viceministro. Don Héctor. De manera insólita, comenzó a cuestionar la autorización que había sido emitida por el ministro anterior y que había causado estado. El ministro de Energía, Fernando Santos, asegura que está fuera de plazo esta renegociación con Petrolia, porque esta renegociación debió haber empezado en enero del 2021, pero no ha ocurrido. Ha pedido la renegociación en los últimos meses, Petrolia, ha dicho Fernando Santos Alvite en una de sus últimas intervenciones. ¿Qué dice frente a esta afirmación? Wilson, desde octubre del 2020, cuando se solicitó el beneplácito del gobierno ecuatoriano, que fue negado sobre la base de unos informes absurdos que pueden demostrarse, se indicó que el propósito de la transacción era dar posibilidad a nuevas inversiones en esos bloques, número uno. Número dos, con la autorización de noviembre del año pasado, se consumó la transacción de compra-venta de las acciones de Repsol Ecuador S.A. por parte de Neostratos. ¿Sí? Es decir, eso está concluido. Repsol no existe en el país. Finalmente hemos conseguido que se reconozca, y pese a todas las oposiciones internas en el ministerio y externas, quién sabe de dónde provengan, finalmente está registrado el nombre de Petrolia Ecuador S.A. como el legítimo operador de esos bloques. El contrato establece sin límite de tiempo la posibilidad y el derecho de la contratista de solicitar una extensión que siempre deberá venir acompañada de nuevas propuestas de inversión. Tenemos presentado no menos de 10 comunicaciones desde febrero de este año que no han sido respondidas. Se ha ido pateando la pelota para llegar a este punto y decir, ah, no, ahora estamos a destiempo. El ministro está mal informado. Claro, y justamente inclusive eso, Héctor.
Eso, Héctor, pues que ya desde febrero están insistiendo en que se les dé esta reunión para poder sentarse a hacer una propuesta y que el Estado ecuatoriano analice si le conviene o no le conviene, si puede o no puede, si las ofertas que se hagan son garantizadas o no, tienen respaldos con garantías. Entiendo que sí, usted me dirá si eso es así. Pero quisiera ir al punto central de esto, y es que todos estos incumplimientos e incoherencias ya han animado a la empresa New Stratus y Petrolia a hacer una demanda internacional. ¿En qué estado está? ¿Ya está interpuesta? A ver, Janet, la notificación de controversia presentada la semana pasada es el resultado de no haber recibido respuesta alguna desde febrero de este año. La notificación implica un periodo de 30 días de negociaciones directas entre las partes. El propósito de Petrolia y de su accionista, New Stratus, es llegar a una resolución. Esperamos que el ministerio acceda a esa disposición contractual y podamos sentarnos a explicar nuestra propuesta, porque no hemos tenido la posibilidad de hacerlo. No nos lo han permitido. ¿Y han tenido alguna respuesta por parte del ministerio? Bueno, el ministerio nos ha mandado una comunicación, me parece que el día de ayer, en la que nos dice que con fecha 24 de noviembre nos ha pedido información sobre la solvencia técnica económica de New Stratus y que no hemos respondido. Curiosamente, esa comunicación que nos envía el viceministro de Hidrocarburos ya nos lo envió el anterior viceministro en julio de este año y fue respondida, pese a que, como le digo, no hay por qué entregar información de los accionistas, pero fue respondida en forma contundente con abundantes respaldos. Y llama muchísimo la atención que en esta carta de la semana pasada, a la que ha hecho alusión al ministro, se ignore absolutamente esa y otras comunicaciones que hemos enviado dándole información, a pesar de que, como digo, el requerimiento es indebido y discriminatorio contra la empresa. Entonces todo prevé que, pues no, confiemos en que el ministerio, por lo menos el ministerio con el ministro Santos, reaccione de una manera diferente en esto que queda del año, y si no, nos vamos al arbitraje internacional, entiendo que por 260 millones de dólares. ¿Por qué se hace ese cálculo? Bueno, ese es el estimado que la empresa tiene de los resultados que la extensión del contrato le podrían reportar. Y es un cálculo bastante conservador. Pero aquí se debería pensar en que el que más va a perder en esto, aparte de los 260 millones, porque créame, Janet, que el expediente con que contaríamos es tan abundante, es tan contradictoria la posición de un mismo ministerio, hasta de un mismo ministro, que sin lugar a dudas el Estado perdería también este nuevo arbitraje, esos 260 millones, pero además perdería todo aquello que le beneficiaría como consecuencia de la de las nuevas inversiones en producción. Se prevé producir unos 80 millones de barriles adicionales. Es curioso, hoy en la mañana leía la prensa y en el Universo hay un reportaje sobre que un frente de asambleístas cuestiona la extensión y respalda la reversión de los bloques al Estado. Y uno de los argumentos es, dice, ya no hay reservas, pero sin embargo las valora en 2,000 millones. Es una consideración absurda sobre la cual ya se ha hablado. Héctor, los bloques, toda la infraestructura, los bloques 16 y 67 ubicados en la Amazonía producen 15,500 barriles diarios de petróleo, que representan el 14% de la producción petrolera privada del Ecuador. ¿Eso es así?
Así es, Wilson. Bajo esos números produce... se proyecta el monto que le costaría al Estado en caso de ganar este arbitraje petróleo. Bueno, sobre esos números más los incrementos. 80,000 ¿no? barriles porque adicionales. Se prevé producir unos 80 millones de barriles adicionales a los que ya se han producido, a los 380. Y ese petróleo, esos 80 millones de barriles adicionales, es el petróleo difícil. Es el petróleo que requiere más tecnología, que requiere más inversión, que es más complejo extraer, ¿no? Claro, entonces, y que cuesta más y Petroecuador pues no cuenta con ese dinero. Quisiera por tiempo ir a dos precisiones. Una, efectivamente, de los cuestionamientos que hace el asambleísta Fernando Villavicencio, que es básicamente quien hace los cuestionamientos, está que si les extienden el contrato, el Ecuador pierde la infraestructura de 2,000 millones. Entonces, ahí le pregunto dos cosas. Digamos que el Ecuador se queda con esa infraestructura. Si no tiene el dinero para invertir y sacar el petróleo que está ahí, ¿de qué le sirve la infraestructura? No sé si mi lógica es contradictoria. No, es perfecta, Janet. Regresemos a la analogía de la hacienda, ¿no es cierto? Toda la infraestructura es del dueño de las tierras. Pero si no se sigue invirtiendo, ¿esa infraestructura de qué le sirve? Perfecto. Y el otro cuestionamiento, Héctor, es en el sentido de que lo que quiere Petrolia es quedarse con el ITT, como si pudiera extender, esa es la idea que da el señor Villavicencio, ¿no? Que como están ahí al lado, entonces como que se van a correr un poco más y se van a quedar con el ITT, o es que eso se va a sacar a licitación y van a tener algún tipo de prioridad. ¿Qué es lo que está pensando el señor Villavicencio y por qué dice eso? Bueno, yo no puedo responder por los motivos del señor Villavicencio, pero el ITT está por una decisión, me parece, inclusive de la CEA, aparte de los preceptos constitucionales, está segregado o reservado para la operación de Petroecuador. Algún momento, y tal vez hemos pecado de ingenuos, consideramos que como el bloque 16 tiene una sinergia geográfica con los bloques 31 y 43 de Petroecuador. El 43 es donde está el ITT. Que nuestras inversiones podrían ampliarse para apoyarle a Petroecuador en el desarrollo del ITT, tanto con financiamiento como con una reducción significativa de la huella ambiental que Petroecuador necesariamente tendrá que dejar si no se optimiza el uso de facilidades que tenemos en el bloque 16. Pero ese uso de facilidades que tiene ahora Petrolia ya en ese bloque, ¿uso de facilidades le vamos a cobrar a Petroecuador por eso? ¿O esto va a ser gratuito? O sea, ¿cómo es esta oferta del uso de la infraestructura para que Petroecuador no invierta más? Entiendo que es para eso. No tiene, tampoco. Bueno, a diferencia de que Petroecuador tenga que hacer inversiones de capital al inicio, lo que se haría, porque tampoco nada se puede ofrecer gratis, lo que se haría es dar el financiamiento, construir oleoductos, procesar el crudo, pero cobrarle sobre la base de los barriles que se procesen, de manera que Petroecuador se evita un desembolso de caja que no tiene al inicio y le permite desarrollar el ITT de una manera más ágil, con menor huella ambiental, y eso se traduce en mejores ingresos para el país. Pero además, Janet, si me permite, no quisiera dejar de mencionar algo que está pasando desapercibido por las autoridades. Petrolia ha suscrito hace cosa de un mes un convenio con la Nación Huaorani, por el cual les va a hacer partícipes de los dividendos del negocio. Esta es una propuesta disruptiva que bien podría exhibir el gobierno como un logro de esta negociación. Hemos hablado con entes internacionales, hemos hablado con Goldman Sachs, hemos hablado con Capital Solutions de Baker Hughes,
Y todas estas instituciones están entusiasmadísimas con el concepto porque, como les digo, es disruptivo. Es un nuevo modelo de gestión del sector petrolero involucrando a las comunidades vecinas de la zona. Y los guaranis están contentos, y los guaranis están contentos, hay unas declaraciones de uno de los líderes guaraní, pero ¿en qué consiste, cuánto de las autoridades les repartirían a los guaranis de la zona, que siempre se han opuesto además a la explotación petrolera? Bueno, ese porcentaje estaría por determinarse. Ellos recibirían una parte de los dividendos que sería muy significativa. Ya existe este rato un convenio con la Nación Guaraní que data desde hace 28 años y que al momento me parece que vi el presupuesto para el próximo año es como de $1,200,000. A eso se sumaría su participación en dividendos para proyectos de educación, para proyectos de infraestructura. Mire, yo he conversado con el presidente de la Nación Guaraní, Gilberto Nequivo. Es un hombre con una visión extraordinaria, muy articulado, apasionado por la educación de su gente. En todos esos proyectos es que se buscaría invertir estos dividendos a través de un mecanismo muy serio en el que participarían entes internacionales para darle transparencia. Bueno, pues todas esas oportunidades en este momento están en riesgo por esta incomprensible posición del Ministerio de Energía y de Petroecuador de no sentarse a cumplir con la normativa, que es siéntese a escuchar. Petróleo no es la única empresa que está esperando una renegociación. Son 24 empresas internacionales que están en la misma situación. Es totalmente incoherente. Por un lado dicen, tenemos que fomentar la inversión, tenemos que impulsar la inversión y tenemos que cuidar la inversión que ya con tanto trabajo se ha traído aquí. Mantener la inversión extranjera con tanto cambio y con tanto irrespeto a la normativa y a los derechos contractuales de las empresas. Entonces, por Dios, o sea, lograr que los que ya están aquí se queden debería ser prioridad uno, pero no es esa la prioridad, y las 24 empresas que ya están operando aquí están pues en vilo, esperando a que al Ministerio de Energía se le dé la gana de tomar una decisión. El ministro de Energía dijo en algún momento que ya es hora de dejar a Petroecuador, una entidad llena de corrupción, así lo dijo el ministro, en paz y empezar a darle mucha más cancha a la empresa privada. ¿Qué pasó, ministro Santos? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se alineó a este elefante que no camina y no camina y nos tiene pues retrasando todo lo que se puede hacer en materia de desarrollo y de inversión? Gracias, Héctor, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de ese nuevo proceso internacional que pues nos suma a la cuenta de deudas por arbitrajes, 260 millones más. Gracias y que tenga un buen día. Igualmente, Janet. Muchas gracias, Wilson. Buen día. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con más. Aquí están los protagonistas de la información. Janet Inostroza y Wilson Moposita Garcés. Vis a vis en Noti Hoy, la noticia como debe ser. Espacio publicitario. En RM celebramos a Quito, por eso del 2 al 6 de diciembre colocamos 15% de descuento en toda la ropa y calzado y hasta 50% en mercadería seleccionada. Nos vemos en RM. Maestrito, ¿cómo le va? Me robaron el cerebro. ¿Será que conseguimos un hito por ahí donde usted sabe? ¿Le robaron a usted o al carro? Comprar cerebros robados es la peor idea. Además, si tiene un Toyota, lo reemplazan sin costo. El cerebro de tu Toyota, déjalo en nuestras manos. Si por alguna razón fuiste víctima del robo del cerebro de tu Toyota, acércate a cualquier agencia a nivel nacional y lo reemplazamos sin costo alguno. Elegir un Toyota es una decisión bien pensada. Toyota es Toyota. CNT no deja de sorprendernos. Ahora contamos con la mejor plataforma para la gestión de datos, gracias al convenio logrado con Oracle, una marca mundialmente reconocida por el desarrollo de innovación tecnológica. ¿Pero qué
significa? Soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y cómo nos beneficia? Este modelo de nube te permitirá optimizar tiempos de respuesta, mayor eficiencia en costos, seguridad en el acceso, máximo rendimiento al contar con equipos especializados, alta disponibilidad de información. Por esto y más, la CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. La CNT está comprometida con la rentabilidad social. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, arroba cnt.gob.es. Autorización número 1262. CNE, elecciones 2023. En esta Navidad te invitamos a la gran feria de pavo y pollo andino a precios de productor. Te esperamos hasta el 30 de diciembre y aprovecha una selección de pavos y pollos naturales, tiernos y jugosos. Disfruta de la gran variedad de nuestros productos. Visítanos en Deli Andino Norte, Juan de Celis y Tadeo Benítez, sector Carcelén Industrial. Orellana y 10 de agosto esquina, Wimper y Orellana, Avenida Osvaldo Guayasamín y Rodrigo Núñez, Tumbaco. Deli Andino Sur, sector Guamaní. Encuéntranos en las redes sociales como @polloandinos. Para pedidos a domicilio, contáctanos al 098-037-7358. En estas fiestas, comparte lo mejor con tu familia. Pavo y pollo andino, deliciosos. Hey, tú, ¿sabías que por hacer ejercicio podrías recibir $500 en efectivo? Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata Saludza, que viene con Vitality, el programa que te devuelve hasta el 20% de lo pagado en tu plan médico anual por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Aplican términos y condiciones. ECU 911, ¿cuál es su emergencia? Un señor y un comerciante está peleando en la calle, en Tumbaco. Uno está herido. 12-3 para el personal de Tumbaco. Existe una riña callejera. 12-4. 12-10, procedemos al punto. Con cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias colocadas en todo el distrito e interconectadas al ECU 911, el municipio de Quito fortalece la seguridad de los ciudadanos. Hagamos buen uso de estos servicios que son para el bienestar de todos los quiteños. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Autorización número 452. CNE, elecciones 2023. Cuando la rutina te impide alcanzar tus sueños, Ecotec Online te abre las puertas con sus programas de posgrado con más de 14 maestrías online, donde tú eliges el lugar y la mejor hora para estudiar tu maestría. Ecotec Online, el camino digital al título de máster. Inscríbete en www.ecotec.edu.es. Llámanos al 04-37-23-400. Risas, unión, magia. Celebra cerca de los que más amas esta época navideña, porque todos somos familia. Junto a Pinto, sorpréndelos. Lleva cada polo a $24.99 por la compra de tres o más. Te esperamos en tiendas y en pinto.com.es y descubre las promociones que tenemos para toda la familia. Síguenos en Facebook como Fans Pinto e Instagram como Pinto-S. Fin del espacio publicitario. Aquí están los protagonistas de la información. De la información. Janet Inostroza y Wilson Moposita Garcés. Solo quien esté en el lugar de los hechos lo conocerá antes que usted. Vis a vis en Noti Hoy. La noticia como debe ser. El presidente de la República, Guillermo Lasso, emitió decreto, una decisión para eliminar el subsidio al diésel para las camaroneras con fincas de más de 30 hectáreas productivas. Los subsidios deben beneficiar exclusivamente a los más necesitados, a los pobres. Es lo ético, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter. La eliminación del subsidio al diésel impacta al 82% de las hectáreas del sector camaronero. En cambio, se pronunció la Cámara Nacional de Acuacultura. Y justamente sobre este tema vamos a hablar con José Antonio Camposano, él es presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. José Antonio, bienvenido, muchas gracias por atender esa invitación. ¿Cómo les cayó la decisión del gobierno que
entiendo yo, es parte de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con el sector indígena. Bienvenido, buenos días. Está congelado. Hola, buenos días. Bueno. Bueno, este es un tema del que se había hablado hace mucho tiempo, en el sentido de que las grandes empresas y las grandes industrias no deberían estar recibiendo ningún tipo de subsidio, sin embargo lo han justificado porque competir así a nivel internacional no es muy fácil. Vamos a ver si José Antonio ya está conectado. La eliminación del subsidio al diésel incrementará los costos de producción en 16 centavos de dólar por libra de camarón, según José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. Agrega que la decisión impacta al 82%, como ya lo mencioné, de las hectáreas del sector camaronero, que generan aproximadamente 275 mil plazas de empleo. Camposano cuestiona la eliminación del diésel, del subsidio al diésel, argumentando que el sector privado ha tenido que asumir costos adicionales para cubrir deficiencias del sector público, como el aumento de los niveles de inseguridad. La inseguridad le cuesta 80 millones de dólares al año al sector camaronero por la contratación de seguridad privada, el equipamiento de esta seguridad, la custodia de los camiones de camarones y de alimento balanceado, según el dirigente. La eliminación del subsidio para grandes camaroneras rige a partir de las 0 horas de este 2 de diciembre del 2022. José Antonio Camposano está ya conectado, superada la dificultad técnica. ¿Cuál es la reacción que ustedes tienen? ¿Cómo les cayó la decisión adoptada y anunciada por el presidente de la República como parte de los diálogos mantenidos con el sector indígena? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es que es una decisión que se toma sin ningún tipo de consulta, diálogo, intercambio de criterios técnicos para poder evitar lo que se está generando el día de hoy, que es un impacto directo a la estructura de costos del 82% de la cadena de producción de camarón, eso de forma directa, pero de forma indirecta impacta al 100% de la actividad, porque inclusive la cuantía doméstica que se va a establecer para productores de menos de 30 hectáreas ni siquiera cubre el consumo mensual de dichos productores, que por tanto se van a ver obligados a incrementar su costo. En un momento, desde fines del mes de septiembre, octubre, los precios de camarón se desplomaron por diferentes situaciones de carácter externo en los mercados, ¿no? Europa con incrementos exorbitantes del costo de energía, Estados Unidos con niveles de inflación que han destruido la capacidad de consumo de sus ciudadanos, China que permanece con bloqueos constantes y cierres constantes de las ciudades por la política de COVID. Entonces, cuando usted tiene un consumo que se contrae en una época que se esperaba se expanda, los precios se caen. Al caerse los precios internacionales, caen los precios internos, cae el margen de utilidad del productor eficiente y manda a, digamos que, la pérdida directa al productor menos eficiente, que hoy está perdiendo todos los días que cosecha camarón. Cuando usted a esa fórmula le agrega un incremento de 17 centavos por libra, es decir, le agrega casi 15% de costo adicional a la producción de camarón, porque recuerde que también el presidente anunció antitécnicamente un incremento salarial, ¿no? Que en las mesas de discusión no hubo acuerdo, y una vez más, como sucedió el año pasado, se toma una decisión que no tiene respaldo técnico alguno. Entonces, cuando usted solamente incrementa costos, cuando no se ha tomado en lo que va de esta administración una sola decisión que baje los costos de producción, que mejore la capacidad competitiva del sector, es que las cadenas productivas tenemos que reclamar públicamente ante la falta de políticas públicas de apoyo a estos sectores que generan divisas y que generan empleo. José Antonio, pero en un análisis rápido, la gente que le escucha en este instante dirá, ¿cómo grandes empresarios necesitan un subsidio? Y le digo, en un rápido análisis simple, dirá, ¿cómo necesitan empresarios subsidios, cuando aquellos subsidios deben ser para las clases pobres, como razona el propio presidente de la República? Estamos en primeros lugares en exportación de camarón y nos han representado bien, pero con esta ayuda, ¿quién no puede? Dirá
el dirigente Gary Espinosa o a lo mejor el propio Leonidas Issa. Con esas ayudas, ¿quién no puede? Correcto, yo le agradezco por su pregunta, porque es la pregunta principal y es sobre lo que debería girar la revisión del 100% de los subsidios en el Ecuador. Incluso yo no creo solamente que el señor Issa o el señor Gary sean los que se preguntan aquello. Yo creo que todo ciudadano que nos escucha esta mañana se pregunta esta situación. Pero eso es algo que también es un análisis que hemos hecho desde el sector empresarial, no solamente desde el sector camaronero. Y al final uno termina preguntándose quién termina subsidiando a quién. Y le voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto, las cifras que el día de ayer se lanzaron desde el gobierno nacional apuntaban a un supuesto ahorro de 168 millones de dólares, cosa que no es correcto decirlo, hay que decir la verdad. A precios promedio del combustible de los últimos 10 años, el subsidio, el precio diferenciado al sector camaronero no alcanza ni los 80 millones de dólares. Lo que pasa es que se usa la cifra de este año, cuando los combustibles estuvieron a precios que no han estado nunca en su historia. Entonces es fácil decir, yo me voy a ahorrar esto, pero si uno revisa la estadística completa, resulta que el impacto no es tal. Segundo, se dice revisar los combustibles, pero la única decisión que se ha tomado es de eliminar el 15% de los combustibles subsidiados en el país. Aquel 15%, es decir, la minoría del subsidio, que a lo largo de estos años se ha vuelto cada vez más eficiente. ¿Por qué? Porque hoy en día el camaronero de hoy utiliza menos galones de combustible por libra de camarón producida. ¿Por qué razón? Porque el sector ha crecido 500% en producción y su consumo de combustible no ha crecido en 500%. Entonces, por el contrario, nosotros cada año consumíamos menos combustible para producir camarón, generar divisas y crear empleo. Mientras que el resto de los subsidios, el otro 85% que está dedicado a la movilización de la ciudadanía en general, no genera empleo, no genera trabajo, no genera bienestar. Entonces usted se está enfocando en el único subsidio que era una política de fomento, por decirlo de alguna manera, que es el 15% que no le soluciona nada, que le va a ahorrar 80 millones de dólares al año, que no le solucionan nada, como ayer se decía que con esto se va a crear salud, bienestar, educación, seguridad. Es incorrecto decirlo así porque 80 millones en un presupuesto de más de 30 mil millones donde no hay un gasto eficiente, pues eso no alcanza para nada. Y finalmente, ¿quién subsidia a quién? Correcto. Los sectores empresariales deben tener capacidad suficiente para competir con, evidentemente, las ayudas, las políticas de fomento estatales que existen en todos los lugares del mundo, pero sin focalizar ayudas específicas a nadie. Yo creo que todos estamos de acuerdo en aquello. Sin embargo, el sector camaronero, de su bolsillo, desembolsa 80 millones de dólares anuales en seguridad. ¿Qué es esto? Guardias armados, custodias de camiones, tecnología en las fincas para evitar robos de grupos armados, de delincuencia, que el Estado, que es el obligado a cubrir ese rubro, el brindarnos seguridad, ha sido incapaz de hacer. Entonces, cuando el Estado es incapaz de brindarle seguridad, pero cobra los impuestos puntualmente para así hacerlo, y usted tiene que de su bolsillo pagar, se crea un subsidio al revés, es decir, un subsidio del privado al público. Segundo, el Estado le obliga al sector productor camaronero a comprar el 100% de la soya nacional, que cuesta 50% más que en cualquier lugar del mundo. Si nosotros compramos exclusivamente soya importada de cualquiera de los países que la producen, sin hablar de ninguno en particular, nos ahorraríamos en nuestro costo de producción 15 millones de dólares anuales, pero el Estado nos lo prohíbe y nos obliga a trasladar de nuestro bolsillo al bolsillo del productor local de soya, que por diversas razones también es ineficiente, ¿no? 15 millones de dólares. Entonces ahí vamos 95. El Estado nos cobra 8 millones de dólares anuales en un laboratorio que hace análisis para las exportaciones de camarón. Bueno, ese laboratorio que nos cobra 8 millones de dólares anuales ni siquiera recibe 1,5 millones de dólares para su ejecución. Entonces siempre tiene equipos vetustos, personal ineficiente, digamos no ineficiente, insuficiente, trabaja en horarios limitados, no trabaja a fines de semana, no trabajaba en horarios extendidos, como sí lo hace la actividad de comercio exterior, generando una serie de problemas y de sobrecostos. Entonces, cuando el Estado le dice, yo te cobro 8 millones, pero no te voy a dar todo porque necesito eso para financiar otra cosa, el Estado absorbe del sector privado y se lo lleva al sector público. Entonces, al final, cuando uno empieza a sumar los aportes a la seguridad social, los impuestos bajo la lógica de su análisis, bajo la lógica de su análisis, José Antonio, todos los sectores correcto, tienen que destinar recursos, por ejemplo, para la seguridad, porque no es que solamente el sector camaronero vive la inseguridad que están viviendo.
todos los sectores han vivido esa inseguridad. Es latente, es evidente, pública y notoria. Otro sector por las zonas donde operamos. Por eso a nosotros nos cuesta $80 millones. Yo no creo que haya sectores que gasten $80 millones en seguridad como la gastamos nosotros. Imagínense, nosotros tenemos que mandar custodias en camiones que llevan sacos de alimento para camarón. Pregúntele usted a los productores de pollo si ellos tienen que llevar, tienen que mandar grupos armados que lleven como fuera custodia de vehículos blindados. Esto solo sucede en el sector camaronero. Golfo de Guayaquil, robos, usted si lo ve, porque usted cubre las noticias, usted verá cómo los robos son permanentes y son volúmenes de robos considerables. Entonces, yo concuerdo con usted, todos los sectores tenemos estos gastos, pero si desde el Estado no se soluciona aquello, y el Estado sigue siendo ineficiente, y esas ineficiencias se trasladan al sector privado, lo que había aquí, digamos, que era una especie de balance con una política de fomento. No existe el drawback en el Ecuador, que lo existe en el Perú, donde el empresario peruano recibe todos los tributos que ha pagado para evitar exportar tributos. El Ecuador es experto en exportar tributos. En el Ecuador no se ha dado una reforma integral arancelaria y, por tanto, nuestro nivel de arancel sigue siendo muy superior al de nuestros vecinos competidores. Ecuador tiene el dólar. Nosotros ya arrancamos con desventaja porque tenemos una moneda dura y tenemos que buscar la forma de ser más competitivos. Entonces, ¿cuál al final es la postura del sector? Sí. Si no se ha trabajado en eficiencia, y nosotros terminamos subsidiando al Estado con todo lo que tenemos que gastar, que no deberíamos, entonces no se puede hablar de que se está sincerando la economía del país, ¿no? Especialmente con lo que le acabo de decir. Cuando se ataca al 15%, es decir, el otro 85% va a permanecer subsidiado. Perfecto. Y de eso no queremos hablar. Vamos a seguir hablando del tema. Realmente es un análisis que merece un poco más de atención y profundidad. Habla de números, de inversiones, y pues ver también numéricamente cómo resultan las compensaciones que se han ofrecido. Pero quisiera dejarlo allí para poder analizar bien también esas compensaciones que todavía no han sido detalladas. Han sido mencionadas como puede ser esto, puede ser esto otro. Pero pues estamos justamente a la espera estamos solicitando una entrevista con el ministro de Economía para analizar esta y otras cosas. Le agradezco mucho, José Antonio, por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Janet. Muy buenos días a todos ustedes. En un minuto estaremos con Rosalía Arteaga, expresidenta de la República. Con ella hablaremos sobre el ambiente político que se vive en este momento y la consulta popular. La mira, el camino que ya se abre hacia la consulta popular. No se vayan. Radio Centro. Una estación del grupo The Voice Radio Network. Vis a vis en NotiHoy. La noticia como debe ser. Espacio publicitario. Festejemos a la carita de Dios vistiendo de moda a un buen precio. Por eso en RM, del 2 al 6 de diciembre, te damos 15% de descuento en todo. Ya lo sabes, solo en RM. No existe mejor regalo que plasmar recuerdos en la mente de una persona. Y eso solo lo consigues viajando. Marketing VIP te ofrece los mejores planes vacacionales para viajar en la fecha que más te convenga, con financiamiento hasta 36 meses, con todas las tarjetas de crédito y de la forma más segura. Te asesoramos para que tu viaje sea placentero y seguro de inicio a fin. Viaja ahora y paga desde enero del 2023. Comunícate ahora mismo al 02-381-5940 o búscanos en nuestras redes sociales como @MarketingVIPEcuador. Marketing VIP, 14 años siendo tu mejor opción para viajar. ¡Hey! ¿Sabías que por hacer ejercicio podrías ganar un espectacular reloj Garmin gratis? Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata hoy tu plan médico con Saludza, que cuenta con Vitality, el programa que te premia por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Aplican términos y condiciones. Maestrito, ¿cómo le va? Me robaron el cerebro. ¿Será que conseguimos un hito por ahí donde usted sabe? ¿Le robaron a usted o al carro? Comprar cerebros robados es la peor idea. Además, si tiene un Toyota, lo reemplazan sin costo. El cerebro de tu Toyota, déjalo en nuestras manos. Si por alguna razón fuiste víctima del robo del cerebro de tu Toyota, acércate a cualquier agencia a nivel nacional y lo reemplazamos sin costo alguno. Elegir un Toyota es una decisión bien pensada. Toyota es Toyota. CNT no deja de sorprendernos. Ahora contamos con la mejor plataforma para la gestión de datos, gracias al convenio logrado con Oracle
Oracle, una marca mundialmente reconocida por el desarrollo de innovación tecnológica. ¿Pero qué significa? Soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y cómo nos beneficia? Este modelo de nube te permitirá optimizar tiempos de respuesta, mayor eficiencia en costos, seguridad en el acceso, máximo rendimiento al contar con equipos especializados, alta disponibilidad de información. Por esto y más, la CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. La CNT está comprometida con la rentabilidad social. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, arroba cnt.gob.es. Autorización número 1262. CNE, elecciones 2023. Llegó el momento. Nos hemos preparado para este día durante 12 años. Estamos listos. Practicamos cada movimiento. Sabemos cuál es nuestro lugar en el campo de juego. Lo hacemos por esta tierra que nos inspira, que nos ilusiona. Y con la fuerza de todos, llegaremos hasta el último rincón de nuestro país. Va por ti. Por mí. Ecuador, cuenta conmigo. Cuando la rutina te impide alcanzar tus sueños, Ecotec Online te abre las puertas con sus programas de posgrado con más de 14 maestrías online, donde tú eliges el lugar y la mejor hora para estudiar tu maestría. Ecotec Online, el camino digital al título de máster. Inscríbete en www.ecotec.edu.es. Llámanos al 04-37-23-400. Fin del espacio publicitario. Periodismo con resultados. Todo lo que pasa, pasa por Vis a Vis en Noti Hoy. La noticia como debe ser. ¿Estamos en vivo? Vamos a continuar en esta tarea informativa. Sí. 8:06, Janet. Ya está con nosotros Rosalía Arteaga, expresidenta de la República. Rosalía, buenos días. Bienvenida a Vis a Vis en Noti Hoy. Buenos días, un gusto conversar con ustedes en esta mañana y un buen día también para todos quienes nos escuchan. Gracias, Rosalía. Siempre un gusto tenerle con nosotros y con su lúcida opinión. Ya está sobre la mesa la consulta popular. Son 8 preguntas. Hay algunas encuestas, las he revisado. La gente está abierta, interesada en la importancia de algunas de ellas. ¿Usted qué dice? ¿Cómo ve el ambiente y cómo ve el planteamiento de las preguntas? ¿Son oportunas? ¿Servirán para hacer grandes cambios en nuestro país? ¿Qué nos puede decir? Gracias por la inquietud. En primer lugar, debo decir que yo soy favorable a las consultas populares porque es importante saber qué opinan las personas. También en algún momento manifesté que esta consulta debió hacerse antes, cuando todavía el presidente Lasso tenía una gran popularidad. Sin embargo, pues eso no se lo hizo y enfrentamos a que el día de hoy, pese a que hay un desgaste en el gobierno, que es normal también cuando pasa el tiempo en nuestro país, pero en todo caso, pues vendrá esta consulta que, como usted manifiesta, tiene 8 preguntas. También quiero adelantar que ninguna consulta soluciona los problemas de una manera inmediata, porque a veces se pone mucho entusiasmo, se piensa que vamos a tener cambios radicales y esto no es cierto. Así es que de eso tenemos que estar conscientes. Lo otro, la consulta tiene preguntas relativas a temas de seguridad jurídica, por ejemplo, el tema de poder traer a los delincuentes que han cometido actos en contra del país, me parece importante, ¿no? La expatriación, en fin, yo creo que eso es válido. Lo otro, pues también me preocupa que no se incluyan preguntas que tengan que ver con temas como el trabajo de la fuerza pública, entre otras cosas, pero indudablemente la consulta al menos arroja algo que puede ser refrescante. Recuerden ustedes que yo estuve como parte de una iniciativa liderada por el doctor Julio César Trujillo que tenía que ver con la institucionalidad jurídica del Ecuador y allí planteamos, por ejemplo, el tema de la supresión del Consejo de Participación Ciudadana. En esta consulta eso no se plantea, pero sí el retirarle una serie de capacidades que tiene sobre todo para el nombramiento de autoridades, lo que ha hecho que ese Consejo de Participación
sea una especie de botín político. No consta, por ejemplo, en las consultas aquello de la bicameralidad, que considerábamos nosotros que es muy importante, puesto que si teníamos una cámara baja en la que se discute al fragor de, más baja, ya no hay cómo, de los temas políticos, pero por otro lado tendríamos la cámara alta, que sería pues con más requisitos para quienes la integran, y también podría ser un espacio de mayor diálogo y más diálogo profundo. Esas son mis primeras impresiones respecto al tema de la consulta popular. Una cámara baja, más baja que la que tenemos, yo creo que ni con consulta se puede lograr. Rosalía, buenos días. Buenos días, Wilson. Bueno, yo no quiero utilizar adjetivos peyorativos, pero evidentemente lo que ha pasado en la Asamblea en estos últimos tiempos, yo diría que en general la Asamblea ha sido bastante desprestigiada, con honrosas excepciones. Me preocupa, por ejemplo, todos los deberes sueltos que tiene la Asamblea. Uno de ellos es la extinción del dominio de quienes se han aprovechado de fondos públicos. Vemos que ahora una persona ha sido liberada, quien ejerció una de las más altas magistraturas del país, pero no ha pagado un solo centavo, ¿no? Cuando lo que existe en países como Colombia, como España, es que cuando hay este tipo de situaciones, o también enriquecimiento por temas como narcotráfico, lo primero que se hace es atacar a los bienes. Hay que atacar el bolsillo, porque si no, estas personas que han delinquido siguen ejerciendo influencia a través del dinero, y vemos lo que pasa en las cárceles ecuatorianas. Los capos de la droga siguen mandando, siguen ordenando cosas que muchas tienen que ver con que están en capacidad de manejar enormes sumas de dinero. Entonces, por ejemplo, eso es una deuda pendiente de la Asamblea Legislativa, que no se ha puesto de acuerdo para determinar esa extinción de dominio que permita atacar los bienes de los delincuentes, ¿no? De uno u otro, en uno u otro sentido. Pero sí, creemos que una cámara alta podría haber sido un espacio adecuado en donde se deje de lado esas banderías políticas. Por supuesto, esta es una aspiración, no siempre las aspiraciones se cumplen, para de esa forma tener un mayor sentido en las propuestas y una mayor coherencia en las acciones. Pero, Rosalía, pues yo le admiro a usted porque es una persona que se mantiene siempre pues alineada al espíritu democrático que tienen las normativas, ¿no? Y los cambios que se pueden hacer en bien del país. Y yo coincido con usted que esa podría ser una gran solución para poner a caminar con otro espíritu también a la Asamblea Nacional. Pero no sé, es que me parece que ya nos hemos contaminado, o se han contaminado tanto de intereses personales, y este código de la democracia, que lo único que hace es promover negocios de la política, porque son empresas que captan, que mueven mucho dinero. Es lo que más hacen todos estos pequeños movimientos y partidos políticos que se han formado. No les interesa legislar, no les interesa hacer las cosas bien. Desde la Cámara, desde la Asamblea, desde el Congreso, llámese como se llame y organizado como esté organizado, a mí me asustan los grupos más pequeños, ¿sí? Con más poder. Porque mire lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana. Justamente se les quería quitar, sacar las uñas a los políticos de la elección de las autoridades de control, y de Guatemala fuimos a Guatepeor, porque se estrechan los grupos de poder. Desafortunadamente. Primero, gracias, Janet, por esas elogiosas palabras. Yo creo que nosotros tenemos que mantener coherencia si es que queremos salir adelante como país. Y claro, es cierto que llegan muchas personas que no tienen ninguna preparación, o que solamente aspiran a llenarse sus bolsillos o a hacer que sea más amplia su área de influencia. Esos partidos políticos, esos movimientos no están en realidad pensando en el bienestar colectivo, sino más bien en cuál es el rédito electoral que les puede dar una u otra medida. Y eso es desgastante y es tremendo. Pero sin embargo, tenemos que conservar la esperanza, porque si no tenemos algo de esperanza, pues bueno, nos vamos del país, ¿qué hacemos? No, esa no es la solución. La solución es buscar alternativas que sean válidas. Y para ello yo apelo a los ciudadanos, no solamente con el tema de la consulta popular, sino también en la elección de autoridades locales. Es decir, no es posible que personas que están indiciadas, que tienen indicios de culpabilidad por parte de la justicia, y esto desafortunadamente no pasa solo en nuestro país, asuman como candidatos y luego como autoridades.
pues esto quiere decir que las personas no están prestando atención a lo que ocurre en el país, es decir, que hay un gran desconocimiento y que hay una gran ignorancia en este sentido. También hay que ver el currículum de las personas que se presentan a concejales, a consejeros provinciales, aunque ahora los alcaldes son esos consejeros provinciales, ¿verdad? A prefectos, a alcaldes, es decir, los problemas se solucionan en las ciudades, porque generalmente son las autoridades locales las que tienen que enfrentar los problemas del día a día, desde la basura, desde los bordillos, desde el tema de la contaminación ambiental. Cuando hablábamos, por ejemplo, en algún momento sobre el tema del cambio climático, yo decía, tengo poca fe en que los gobiernos se pongan de acuerdo, los gobiernos nacionales. Ya hemos visto con lo que ha pasado recientemente en las reuniones de la COP en Egipto. Pero ¿cómo no poner de acuerdo a las autoridades locales? Yo tengo más fe en lo que pueden hacer las autoridades locales frente a temas como cambio climático, frente a temas diarios de la colectividad, pero también para ello tenemos que escoger buenas autoridades locales. Y allí está el quid del asunto. Los ciudadanos somos responsables. También los medios de comunicación, las redes sociales, pues que desgraciadamente a veces se hace un barullo enorme respecto de situaciones y se deja pasar por alto otras. Y entonces tenemos ese eco de resonancia que tienen las redes sociales que son gravísimas. Entonces hay que apelar a los ciudadanos que tengan conciencia respecto a quienes eligen y por supuesto a que voten también de manera coherente frente a las preguntas de la consulta popular, que aspiremos que sean en un mismo acto, porque si no al país le cuesta unos recursos enormes hacer dos actos electorales, dos eventos electorales. Ahora, doctora, es importante entender que los contenidos son atractivos, ¿o considera usted que no hay ese atractivo de otras consultas como la de los gallos o los toros? Estos contenidos en cuanto a la inseguridad, el tema de la extradición, el tema de mermarle atribuciones al Consejo de Participación, ya que la iniciativa del comité que integró usted se quedó como un dique en la propia Asamblea Nacional, más allá de que ya ha pasado un año y se podría retomar, pero son temas atractivos. La propia reducción del número de asambleístas, que es materia de otra pregunta, la independencia, autonomía de la Fiscalía, del Ministerio Público, son temas que atraen a la población y que a lo mejor se impongan al ruido que pueda generar la oposición para calificar a un gobierno que obviamente está desmejorado. Yo creo que hay varias preguntas en lo que usted plantea, Wilson. Por un lado, sí, son atractivas, porque ¿a quién no le va a atraer el tema de la seguridad si estamos enfrentando todos los días a mayor inseguridad en las calles, en las plazas, sicariato, vacunas, degollados, cosas que nosotros ni nos imaginábamos que podía pasar en el Ecuador? Solamente los veíamos en otros países como México y Colombia, lamentándolo mucho, pero pensamos que aquí no iba a llegar y llegaron todas estas situaciones. Es decir, son temas, yo diría, más que atractivos, fundamentales, en los que tenemos que pronunciarnos. Pero por otro lado, hay esa mención que hace usted a esas preguntas en teoría atractivas como los gallos o como las corridas de toros. Realmente aquello fue una bulla, lo sabemos nosotros, para despistar respecto de otros temas que eran trascendentales y que eran importantes. Por otro lado, es evidente que la oposición al gobierno va a ponerse en franca campaña con relación a las preguntas, pero para ello tenemos que apelar a la ciudadanía para que nos empoderemos de las preguntas y que dejemos al margen la lucha política, es decir, allá los políticos que peleen entre ellos, pero nosotros como ciudadanos analicemos cada una de las preguntas y planteemos qué queremos nosotros para el país. ¿Queremos más seguridad o queremos más inseguridad? ¿Queremos que un grupillo como es la gente que está en el Consejo de Participación Ciudadana y que obedece normalmente, habrá excepciones como siempre, a intereses que son personalistas o son de un grupo muy reducido, o queremos que esto sea más amplio? Es decir, el tema de la seguridad, por eso le decía, es de los más importantes. Yo creo que allí los medios de comunicación tenemos la obligación de decir nuestra opinión, de decir, bueno, vamos por esto, es importante participar, es importante que tomemos en cuenta estos factores, que dejemos de lado la paja, ¿no? Y veamos lo que es contundente, lo que es más importante. Así es que yo creo que hay que trabajar y tenemos que hacerlo desde todos los sectores. La política está en un nivel de desgaste y desprestigio brutales. No debería ser así, porque yo creo que la política debe ser considerada como un espacio de servicio, pero es indudable que tiene ese desgaste. Quedémonos al margen, pero hagamos nuestra tarea como comunicadores y como ciudadanos.
Rosalía, en este sentido, ¿qué podemos decir de la población? Yo tengo una encuesta, no la quiero citar porque realmente no tengo clara cuál es la fuente. Sí, me la enviaron ayer, pero yo coincido en que la población en este momento sí puede, estamos tan acostumbrados a ir a las urnas para las consultas populares, no es nada nuevo, y yo creo que la gente sí se pone a pensar qué dice cada pregunta, porque como que subestimamos al pueblo, decimos, no, todo el mundo está con el ánimo abajo, peor ahora que perdió la selección, entonces eso es vota todo no, y no importa lo que nos propongan y van a votar que no. Hay que hacer una buena campaña de informativa, pero yo sí pienso que la gente tiene mucho criterio y tiene responsabilidad frente a las urnas. Nos llevan tantas veces a las urnas que ya es un camino conocido, no es algo desconocido para nosotros. Y sabemos la implicancia y los efectos de una consulta popular. ¿Qué piensa usted? ¿Hay espacio para ser optimistas en el sentido de que, a pesar de que no hay mucha simpatía con el gobierno nacional, la gente sí puede empezar a aplicar conciencia para votar en cada pregunta en la consulta popular? Sí, coincido, Janet. Yo creo que la capacidad de discriminación de la gente, es decir, separar antipatía o simpatía por el gobierno de lo que son las preguntas, es algo válido. Es verdad que nos hemos acostumbrado a ir a las urnas con relativa frecuencia, para pronunciarnos respecto de temas. Hay que dejar de lado lo banal, lo superfluo y pensar en el condumio, en las cosas que son más importantes. En este sentido, yo creo que hay que trabajar y tenemos todos que poner nuestra parte desde los medios de comunicación fundamentalmente para que se oriente a ese electorado. No importa que en algún momento una persona no esté de acuerdo con el presidente de la República, pero sí tiene que estar de acuerdo con que tiene que haber mayor seguridad en el Ecuador, de que tenemos que hacer cosas que son importantes para el país. Yo creo que esto hay que tenerlo extremadamente claro. Por otro lado, yo quiero apelar a los jóvenes. Recordemos que una buena parte de la población ecuatoriana son jóvenes. Nosotros en Fundación Fidal y también con UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, de la que soy presidenta, trabajamos siempre con jóvenes. Estamos trabajando en valores, en actitudes, en cosas que debemos hacer para mejorar esa calidad de vida de los ecuatorianos. Justamente hace poco graduamos a una nueva promoción de jóvenes de la Escuela de Liderazgo y allí hablamos todo el tiempo de valores y hablamos inclusive de hacer compromisos de no agresión entre los políticos, de trabajar pensando en el bienestar colectivo. Cuando nosotros les escuchamos a estos jóvenes, créame que a uno le da optimismo y uno dice, sí, sí hay futuro. Entonces hay que seguir apelando a esos jóvenes. Ahora sabemos que los jóvenes desde la última constitución, a partir de los 16 años, pueden votar. Chicos y chicas, es el futuro lo que nos estamos jugando. No es solamente decir, bueno, que pase lo que pase, no nos importa. Sí nos importa, es el país en el que ustedes van a vivir jóvenes y en el que desde luego vamos a tener que desarrollar actividades y queremos un país mejor que el que tenemos, con más oportunidades para encontrar trabajo, con más oportunidades para criar a los hijos, para que tengan buena salud, para que tengan buena educación. Entonces, apelemos a los jóvenes, tal vez ellos nos den la sorpresa y la respuesta que esperamos. Hay algunas preguntas que son más atractivas que otras y hay unas que son más importantes que otras y que tal vez no son tan atractivas. Me explico mejor. La pregunta sobre la reducción del número de asambleístas es una pregunta que le va a gustar mucho a la gente, pero como está planteada es difícil de comprenderla. Entonces, el momento de la comunicación tienen que simplificar la explicación y quisiera que usted nos dé su criterio. A menos asambleístas, ¿qué ganamos? Bueno, la verdad es que Ecuador tiene demasiados asambleístas y la discusión a veces se difumina, hace que pierda el sentido a veces las propuestas que se hacen allí. Yo sí considero que es una pregunta importante el de disminuir el número de asambleístas. Evidentemente hay que graficarla de mejor manera por parte del gobierno, que es el que está proponiendo las preguntas, pero también de los analistas, determinar que efectivamente no se trata solo de un costo económico de salarios, porque eso al final no incide mayormente en el presupuesto del Estado, sino más bien de
tratar de eliminar el clientelismo, de hacer ver que además los legisladores no pueden hacer obra por el país, obra física me refiero. Duden siempre, yo les digo, ahora no es elecciones de no son elecciones de asambleístas, pero yo digo, duden siempre del candidato asambleísta que les ofrece cosas, hacer canchas, abrir caminos, hacer esto, lo otro. Eso no está en manos del legislador. El legislador tiene que legislar y fiscalizar. Y esto lo debemos tener claro. No necesitamos tener tantos asambleístas, así es que yo soy partidaria de la disminución y, como decía, de la división en esas cámaras altas y bajas, pero que desafortunadamente eso no se está preguntando. Claro, usted es súper diplomática, ¿no? Pero yo diría a menos como están las cosas ahora, ¿no? Y sin demeritar, porque respeto mucho a la institución Asamblea Nacional como tal, pero quienes están ahí adentro no la respetan. Entonces, yo diría que a menos asambleístas, menos gasto, menos corrupción. Yo lo explicaría así, la gente eso entiende perfecto y pues le diría que sí a esa pregunta. La otra pregunta, que es el corazón de la consulta popular, y también es un poco difícil comprender, dos preguntas, las dos siguientes, hablan sobre la potestad del Consejo de Participación Ciudadana de elegir autoridades de control, quieren quitarle esa potestad, y lo otro, que ya dejen de ser elegidos por voto popular y que pasen a ser elegidos por la Asamblea Nacional. Entonces, ahí va mi pregunta, Rosalía. Si estamos en este momento en medio de, o sea, ya creó el señor Correa este Consejo de Participación Ciudadana. Vino Julio César Trujillo y hizo importantes cambios y demostró que manejándolo bien se pueden hacer cosas importantes desde ese Consejo de Participación Ciudadana. Pero como no funcionó, porque no puede depender de las personas, sino de las normativas y de que se respeten las mismas, otra vez volvemos al mismo tema de quitarle las funciones, desaparecer no se puede. Entonces, aquí volvemos otra vez al pasado, es decir, devolverle esas funciones a la Asamblea Nacional. No sé, como que a veces antes estábamos mejor o qué, o sea, estamos en ese nivel de que tenemos que mejor volver a la corrupción anterior. Es que estamos en eso, o volvemos a la corrupción anterior o nos quedamos con la corrupción actual. Y me da tristeza. Yo dije al comienzo le dije, Janet, a usted y a quienes nos escuchan, que una consulta popular no arregla las cosas de manera inmediata. Además, siempre tenemos el factor humano, es decir, usted puede ver la maravilla cuando hace la planificación y luego viene el ingrediente humano que le dice, no, esto no es por aquí, o lo hacemos de esta forma, o viene el tema de la corrupción. Inclusive se ha hablado de narcopolítica ya en el Ecuador, que ese es un tema que daría para largo, para analizar qué es lo que está pasando, y uno de los problemas serios es el financiamiento de las campañas electorales. El Consejo Nacional Electoral debería estar muy atento de dónde vienen los fondos para financiar las campañas electorales. Eso puede arrojar unos resultados realmente demoledores respecto de ciertas campañas electorales. Lo otro, sí, es evidente. Yo voy a votar sí para que tenga menos funciones el Consejo de Participación Ciudadana, para que regrese la capacidad del nombramiento de estos mismos funcionarios a la Asamblea Legislativa. Claro, no es que vamos a encontrar la solución, porque probablemente en la Asamblea Legislativa va a suceder bloques que votan de una u otra forma sin pensar en el bien del país, sino solamente en quién puede beneficiar a sus propuestas, a quién puede beneficiar a sus procesos de intimidación que se pueden dar a veces, inclusive amenazando a ciertas personas de que si no se actúa de tal manera, pues de esa forma pues va a ser perseguido por Contraloría o por diferentes instancias. Pero es evidente que hay que apostar a que hay que cambiar. El Consejo de Participación Ciudadana, de Control y Participación Ciudadana, no funcionó. Eso lo tenemos clarísimo. Y entonces hay que buscar otro mecanismo, que será retornarle a la Asamblea esa capacidad, sin tener la expectativa de que va a salir un cambio de la noche a la mañana, pero con la esperanza de que van a elegirse en algún momento mejores ciudadanos que van a optar no por una política partidista, no por una política de servicio personal, sino pensando en el país, que eso es lo que debe primar en un servidor público. Ahora, yo no sé si desilusionar en este diálogo, y modestamente, y espero equivocarme, creo que la ciudadanía no vota consciente de los contenidos. Yo creo que más bien es emocional el voto, Rosalía, y no sé si mi percepción es equivocada, y creo que... Wilson, ¿cuánta gente escucha este noticiero?
Tengo... Le hago una preguntita. A ver, no tengo idea cuántas, porque cada vez se suman muchas más. Pero son muchos. Algunas personas este rato me han mandado mensajes a mi WhatsApp y me dicen, Rosalía, te estamos escuchando. Bueno, esperemos que nos salgan 1,000, 2,000, 3,000, 50,000, 100,000 personas, 1,000,000 de personas. Estas personas que nos están escuchando tienen que estar conscientes de que está en nuestras manos el cambio. No está el cambio en manos solamente de la clase política, que está en las manos de cada ciudadano. Entonces, tengamos fe y hagamos todos los días. En mi casa, mi abuela sabía decir, cuando hay que convencer a alguien, hay que estar chayatata y chayatata. Creo que es una palabra quichua, ¿no? Es decir, ahí mismo y ahí mismo. Hablemos todos doctora, los días de sí, sí, sí. Hablemos todos los días de la necesidad de cambio. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero digo, lo ideal no es lo real. Y esperemos que la gente tome conciencia de que los contenidos son los que deben marcar una posición que se deba sumar frente a la papeleta y frente a las urnas. Y no únicamente esa posición, porque ahora mismo ya hay actores políticos que están diciendo, dile no al gobierno, sin ningún tipo de capacidad reflexiva, ni de desmenuzar, ni de detallar cada una de las preguntas. Dile no al gobierno. Y usted sabe de dónde viene esa campaña. A esos políticos que seguramente están tratando de pescar al río revuelto, hay que decirles no en las urnas. Pero mire, yo voy a tener que ausentarme ya, pero quería decir que nunca debemos, Wilson y Janet, perder de la oportunidad de soñar, por más que la vida nos golpee, y le puedo decir que a mí me ha golpeado bastante, pero y podría estar arrumada por ahí diciendo, ay, esto pasó en el año 97, o esto me pasó con una situación dura con mi hijo. Yo podría estar arrumada por allí, pero no lo estoy, porque creo que uno tiene que seguir vibrando por el país. Yo me acuerdo de cuando era chica, leía unos poemas y había un poeta cuencano que se llamaba Eugenio Moreno Heredia, que tenía a la ronda del patito feo. Y quiero decirle que esto yo lo aplico en mi vida, porque una de las estrofas del poema decía, a la ronda del patito feo, si todos cantamos se hará un pato bello. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar feo por allí, por varios lugares. Evidentemente en el país hay muchas cosas feas, pero que si todos ponemos empeño, podemos transformar esas cosas feas en cosas bellas, igual que en la ronda del patito feo. Así es que tenemos un pato feo ahora, el país está complicado, pues hagámoslo bello, transformémosle, porque tenemos materia prima fantástica, no solamente la biodiversidad, sino la calidad humana. Mire, estuve en Ambato hace pocos días entregando las becas Michañán con UNIR, entregando a jóvenes indígenas de diferentes nacionalidades que quieren seguir estudiando, que quieren seguirse preparando. Para dar las becas, nosotros lo que estábamos viendo es que su aspiración no sea solamente una aspiración individual de mejorar, sino qué pueden hacer ellos por su comunidad. Oigan, nos encontramos con cosas magníficas. Así es que yo sí tengo razón para sentirme optimista y para decir a los ecuatorianos, trabajemos por un mejor país. Yo también me pongo optimista y espero que demos el primer paso o uno de los primeros pasos en la Feria del Libro, por ejemplo, en donde hay que incentivar la lectura, el conocimiento, para informadamente tomar decisiones, Rosalía. Qué bueno que menciona la Feria del Libro, porque esta tarde a las 3 de la tarde voy a estar dando una charla allí en el Quórum del Paseo San Francisco, me ha invitado a la Feria del Libro para dar una charla sobre cómo motivar a la lectura, así es que allí hablaremos sobre este tema que a mí me fascina. Nos quedamos con esas palabras de ánimo y optimismo, Rosalía, porque yo sí creo que darse por vencido es perder justamente la batalla contra los corruptos y contra los que no están interesados en el progreso del país, sino en el progreso propio. Así que yo también confío en el ánimo, en el buen criterio y en el amor que la gente le tiene a nuestro país. Así que, pues, vamos a seguir insistiendo. Sí. Alguien escuchará. Claro. Aquí ya nos escucha mucha gente. Me alegra que le hayan mandado mensajes. Alguien nos escucha, así es. Gracias, Janet. Gracias, Rosalía. Que tenga un excelente día, que le vaya bien en esa Feria del Libro. Gracias. Usted sigue luchando por los derechos de las mujeres. Hay que seguir luchando. Allí nos encontramos en ese campo maravilloso de luchar por los derechos de la gente que a veces no tiene voz. Muchas gracias. Gracias, Rosalía, y nos vamos a una pausa y enseguida regresamos para hablar también de la época en la que estamos. Estamos celebrando la fundación de nuestra capital, de nuestra ciudad, son 488 años, y pues la ciudad, a pesar de las adversidades, se viste de fiesta, porque merece celebrar este día especial. Así que vamos a ver qué hay de...
¿qué hay de novedoso y qué hay de interesante, de entretenido para este fin de semana? Bueno, las Chivas ya están rondando por la ciudad. Las Chivas están rondando. Vamos a ver qué hay en un sector, el corazón, digamos, del hipernorte de la ciudad, la zona de la Mariscal. ¿Qué hay ahí para que ustedes lo tengan en cuenta para este fin de semana? Ya regresamos. Escuchas Vis a Vis en NotiHoy. Número uno en información. Número uno en el Ecuador. Espacio publicitario. En RM celebramos a Quito, por eso del 2 al 6 de diciembre colocamos 15% de descuento en toda la ropa y calzado y hasta 50% en mercadería seleccionada. Nos vemos en RM. CNT no deja de sorprendernos. Ahora contamos con la mejor plataforma para la gestión de datos, gracias al convenio logrado con Oracle, una marca mundialmente reconocida por el desarrollo de innovación tecnológica. ¿Pero qué significa? Soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y cómo nos beneficia? Este modelo de nube te permitirá optimizar tiempos de respuesta, mayor eficiencia en costos, seguridad en el acceso, máximo rendimiento al contar con equipos especializados, alta disponibilidad de información. Por esto y más, la CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. La CNT está comprometida con la rentabilidad social. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, @cnt.gob.es. Autorización número 1262. CNE, elecciones 2023. No existe mejor regalo que plasmar recuerdos en la mente de una persona. Y eso solo lo consigues viajando. Marketing VIP te ofrece los mejores planes vacacionales para viajar en la fecha que más te convenga, con financiamiento hasta 36 meses, con todas las tarjetas de crédito y de la forma más segura. Te asesoramos para que tu viaje sea placentero y seguro de inicio a fin. Viaja ahora y paga desde enero del 2023. Comunícate ahora mismo al 02-381-5940 o búscanos en nuestras redes sociales como @MarketingVIPEcuador. Marketing VIP, 14 años siendo tu mejor opción para viajar. Llegó el momento. Nos hemos preparado para este día durante 12 años. Estamos listos. Practicamos cada movimiento. Sabemos cuál es nuestro lugar en el campo de juego. Lo hacemos por esta tierra que nos inspira, que nos ilusiona. Y con la fuerza de todos, llegaremos hasta el último rincón de nuestro país. Va por ti. Por mí. Ecuador, cuenta conmigo. En esta Navidad te invitamos a la gran feria de pavo y pollo andino a precios de productor. Te esperamos hasta el 30 de diciembre y aprovecha una selección de pavos y pollos naturales, tiernos y jugosos. Disfruta de la gran variedad de nuestros productos. Visítanos en Deli Andino Norte, Juan de Celis y Tadeo Benítez, sector Carcelén Industrial. Orellana y 10 de agosto esquina, Wimper y Orellana, Avenida Osvaldo Guayasamín y Rodrigo Núñez, Tumbaco. Deli Andino Sur, sector Guamaní. Encuéntranos en las redes sociales como @PolloAndinoS. Para pedidos a domicilio, contáctanos al 098-037-7358. En estas fiestas, comparte lo mejor con tu familia. Pavo y pollo andino, deliciosos. Maestrito, ¿cómo le va? Me robaron el cerebro. ¿Será que conseguimos un hito por ahí donde usted sabe? ¿Le robaron a usted o al carro? Comprar cerebros robados es la peor idea. Además, si tiene un Toyota, lo reemplazan sin costo. El cerebro de tu Toyota, déjalo en nuestras manos. Si por alguna razón fuiste víctima del robo del cerebro de tu Toyota, acércate a cualquier agencia a nivel nacional y lo reemplazamos sin costo alguno. Elegir un Toyota es una decisión bien pensada. Toyota es Toyota. Cuando la rutina te impide alcanzar tus sueños, Ecotec Online te abre las puertas. Con sus programas de posgrado con más de 14 maestrías online, donde tú eliges el lugar y la mejor hora para estudiar tu maestría. Ecotec Online, el camino digital al título de máster. Inscríbete en www.ecotec.edu.es. Llámanos al 04 37 23 400. Fin del espacio publicitario.
NotiHoy. NotiHoy, 45 años. Liderando en tecnología, información, cobertura. En una alianza de Visionarias y Radio Centro. Vis a Vis en NotiHoy. La noticia como debe ser. Debe ser. Exposiciones, ferias, baile, una cantidad de eventos culturales que se van a desarrollar y de entretenimiento en estas fiestas de Quito, 488 años de fundación de la Franciscana Ciudad. Ha empezado la celebración y es necesario que nos pongamos en modo fiestas de Quito, Janet. Así es, porque hay que celebrar en grande esos 488 años de fundación de nuestra hermosa y querida ciudad. Rescatar ese espíritu que fuimos perdiendo a lo largo de los años desde que las fiestas tuvieron que cambiar. Pero hay que seguir adelante y hay que recuperar esa época tan bonita que se vivía durante la fundación de la capital de la República. Así que vamos a contactar con Andrés Coral, administrador zonal de la Mariscal, uno de los, digamos, el corazón del hipercentro de la ciudad, yo le llamo así, todo gira alrededor de esta zona rosa espectacular, en donde normalmente hay mucho movimiento, pero cuéntenos, Andrés, bienvenido, y cuéntenos qué hay preparado para estas fiestas de Quito. Daniel, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de invitar a todos los quiteños, a las quiteñas y a los turistas que nos visitan, a los eventos que ha preparado no solo el municipio de Quito, sino particularmente la Administración Zonal Turística La Mariscal. El día de hoy retomamos, como usted bien mencionó, la tradición del Amazonazo, un evento que surgió en 1967 como el primer gran baile popular. Entonces, hoy conmemoraríamos 55 años de este tradicional evento, que no lo pudimos hacer por motivos de la pandemia, pero que el día de hoy lo retomamos con fuerza. Vamos a tener el dúo Los Tres Haces, que son precisamente vecinos de La Mariscal. Vamos a tener el trío Sensaciones, el trío América, y como plato fuerte vamos a tener la tradicional orquesta Los Titos. Un evento importante. El Amazonazo va a recordar y a refrescar aquellas tradiciones, y adicionalmente retomamos una celebración con todos los juguetes, con todas las características después de una larga pandemia. Así es que yo creo que la expectativa es creciente. Es importante entender que más allá de esta situación de inseguridad que estamos viviendo, la gente lo que quiere es un sano esparcimiento, divertirse y celebrar a su ciudad. Definitivamente, lo que busca la ciudadanía y lo que debemos hacer como ciudadanos es apoderarnos de ese espacio público con actividades culturales y artísticas. Y precisamente usted abordó el tema de la seguridad. Todos los eventos cuentan con una planificación estratégica de varias semanas atrás, que cuentan con el apoyo de la Policía Nacional, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, la Agencia Metropolitana de Control y todos los organismos de seguridad y de salud, quienes nos van a estar acompañando y de manera permanente monitoreando este evento del día de hoy y también el gran desfile de la Mariscal, que es otro de los íconos que vamos a retomar en esta oportunidad. Este desfile congregará a más de 120 agrupaciones que no solo nos visitan o rinden homenaje desde la propia ciudad de Quito, sino también desde otras provincias como Chimborazo, Imbabura y de la ciudad de Machachi. Vamos a tener bastoneras, bandas de paz, que ahora la denominamos así, exalumnos, grupos de danza y también una nutrida delegación del Paseo del Chagre. Eso será el día de mañana a partir de las 18 horas en la Avenida Amazonas, en el tramo correspondiente desde la Colón hasta la Avenida Patria. Ese es el desfile de las luces que se denominaba y que se lo está retomando. Me refiero. Sí, efectivamente, no solo hemos hecho este desfile el día 30, llevamos adelante también una mascarada nocturna, y este gran desfile de la Mariscal sería efectivamente el conocido como desfile de las luces y colores. Hay algunos otros eventos adicionales que van a significar una celebración
de Quito, aparte del Amazonazo, aparte del desfile de las luces, ¿qué otras actividades se han programado? Porque hay por toda la ciudad esparcidos algunos eventos, la Feria del Libro, hay una cantidad de sitios que visitar, museos, hay algunos actos que no debemos perdernos quienes habitamos en la capital de la República. Así es, la administración turística ha preparado 3 eventos. Actualmente se está desarrollando también la Feria de los Dulces en el Parque Gabriela Mistral. Tenemos más de 15 expositores de todos los dulces tradicionales de Quito y del Ecuador. El día de hoy también nos uniremos a la celebración del Centro Comercial El Espiral, que va a rendir homenaje a la ciudad. Ya hemos ejecutado algunos eventos y también vamos a tener la Feria del Disco, la Ruta, Rutas Mariscaleñas, que son unas guías que hacemos teatralizadas a todos los visitantes que gusten participar. Pueden inscribirse a este tipo de eventos de Rutas Mariscaleñas o Ruta de los Castillos, que nos acompaña Héctor López, el cronista de La Mariscal. En nuestras redes sociales nos encuentran como Sonala Mariscal. Ahí pueden inscribirse en las Rutas Mariscaleñas y también en la Ruta de los Castillos, eventos adicionales, culturales, educativos, que complementan estas festividades. Bueno, pues ahí hay varias actividades y varias cositas que hacer, así que ya lo saben todos ustedes quienes nos están escuchando y que quieren rememorar todo aquello que se ha hecho, pues, durante décadas en nuestra ciudad. Siempre buscar la manera de despertar ese espíritu de solidaridad, de unión y de compartir entre capitalinos. Capitalinos que no solo nacen aquí en la ciudad de Quito, todos los que vivimos aquí somos quiteños. Así que este es un momento para celebrar a esta ciudad que nos acoge, que nos da el trabajo, el hogar, el calor, las oportunidades, las tristezas, las alegrías, todo. Así que qué bueno poder ir a La Mariscal. En todo, pues entiendo que todo lo que se está haciendo en cada zona está conectada y coordinada con otras actividades que se van a hacer en la ciudad, como para hacer un circuito. ¿Qué nos recomendaría usted después de ya disfrutar de todo lo que hay en La Mariscal? ¿A dónde nos vamos? Bueno, nos diríamos al Bicentenario con los grandes conciertos que ha preparado la municipalidad con Anuel y Fanny Lu el 5 y 6 de diciembre. Eso sería el cierre con broche de oro de las festividades de Quito organizadas por la municipalidad. Yo me voy a pasar por la Feria de Dulces porque hay dos dulces que me encantan tradicionales de Quito. Los higos con queso son espectaculares. Yo entiendo que no van a faltar en esa Feria de Dulces los higos con queso. No sé si es que qué a ti te atrae la espumilla. ¿Cuál es tu...? Me encanta la espumilla, ya diste en el clavo. Yo sí que me encanta la espumilla, me encantan los higos con queso y realmente me encanta también. Me llama mucho la atención los dulces, pero más bien le voy a pedir que me traiga un poquito, porque donde que me quede por ahí, la dieta se va a ir afuera. Y hay que prepararse porque viene la Navidad y ahí también hay muchas cosas ricas que comer, así que hay que cuidarse. Precisamente bastante. Tenemos la espumilla, los pristiños, los buñuelos, las conocidas mistelas y otros dulces también que los emprendedores han ido generando como productos novedosos. Tenemos muchas exposiciones o productos que se realizan con el chocolate, con el café. Entonces es una muestra bastante interesante, no solo de la gastronomía de Quito, sino también del Ecuador. Andrés, dice nuestro productor que le encantan las borrachitas, y yo no sé si es que está hablando de dulces, porque a las mistelas les dicen borrachitas, no sé si Diego Grijalva gusta de las otras borrachitas, ¿no? Pobrecito, no tiene ni cómo defenderse. Podría ser de ambas, pero yo les puedo hacer llegar una muestra de las mistelas tan deliciosas que están participando en esta Feria de los Dulces en el Parque Gabriela Mistral. Bueno, yo decía de broma, a estas mistelas que tienen licor dentro les dicen las borrachitas y son espectaculares, son muy buenas y no creo que se hacen en ninguna otra parte del Ecuador ni del mundo, creo yo, únicamente aquí en Quito, y yo las podía conseguir en el Centro Histórico, en los bajos de la Catedral, allí se podía conseguir estas mistelas o borrachitas que son uno tipo caramelos que se deshacen en la boca y que en el interior tienen un licor dulce, un licor dulce. Yo me quedo con el canelazo. Con el canelazo, ¿no? Claro.
canelazo. Y así vamos a hablar de, si vamos a hablar de licor, quedémonos con un buen canelazo ahí bien cargadito. Así que, y pues a recordar también ese sabor, esos sabores y olores tradicionales de nuestra capital y de estas épocas. Una pregunta de cajón que tengo que hacer, no les quiero pues dañar el ánimo, más bien al revés. Y bueno, la gente, mucha gente se preocupa por el tema de seguridad. ¿Qué tienen previsto desde las alcaldías zonales y también desde la alcaldía de Quito para poder prevenir cualquier tipo de problema, ya sea de, digamos, de producido por antisociales que a uno le pueden robar, asaltar, lo que sea, o también de problemas que se pueden dar entre personas que tengan algún mal encuentro, quiero llamarlo así? Sí, Janet, efectivamente, también la seguridad es nuestra principal preocupación. Y por ello, como le había mencionado, realizamos previamente reuniones de coordinación con la Policía Nacional. Tenemos un contingente de más de 40 policías que nos van a acompañar en todo el circuito y al interior de la plazoleta de la Ventimilla, en donde se va a llevar a cabo el día de hoy el Amazonazo. También contamos con agentes metropolitanos de control que desde este momento, mientras está preparando el escenario, ya están formando parte de los operativos de seguridad. Para este evento del Amazonazo están prohibidas las ventas ambulantes y tendremos un control de acceso para un poco verificar que los vecinos y las vecinas que participan de estas actividades, pues, realmente vayan con esta finalidad. Entonces, sí hemos realizado toda la coordinación desde ahora, desde este año. Los eventos también cuentan con la participación de miembros de seguridad privada y también con paramédicos de acuerdo al número o del aforo previsto. Entonces, tenemos personal de seguridad y también los paramédicos y la preatención hospitalaria estará pendiente de todos los ciudadanos que acudan a este y otros eventos que lleva adelante el municipio de Quito. Perfecto. Bueno, la invitación está hecha, ¿no? Está hecha y pues simplemente ya la convocatoria también a la gente para que salga a celebrar a la ciudad de Quito, para que se divierta, para que disfrute, para que recuerde, para que gaste. En esta época hay gente que ha hecho mucho esfuerzo para poder, apostándole a poder recaudar fondos importantes para su diario vivir, para cumplir con sus compromisos económicos, con las deudas y también para tener una buena Navidad. Nos apoderemos de los espacios públicos. Así es, y para recuperar los espacios públicos que son nuestros y que nos divierten tanto y que nos dejan mirarnos cara a cara, mirarnos a los ojos y recordar quiénes somos de verdad los dueños de esta ciudad. Y ojalá nos empoderáramos como antes. Pues queríamos tanto a esta ciudad. Hoy la queremos, pero me encantaría que la queramos más. Mientras más grande se hace, como que se despersonaliza esto, ¿no? La gente se siente como distante y lejana. No, esta es nuestra ciudad y esta es una oportunidad para volvernos a enamorar de ella. Así que gracias por las recomendaciones, por los detalles y esperamos que la pasen muy bien y que viva Quito. Que viva aquí. Que viva aquí y los esperamos en el Amazonazo y en el gran desfile de la Mariscal. Gracias. Vamos. Y que tenga un excelente día y buenas fiestas. Nos vamos a la pausa y regresamos con la parte final de este programa. Ya volvemos. Aquí están los protagonistas de la información. Wilson Mopocita Garcés, ganador del Premio Nacional del Periodismo y como mejor entrevistador de radio. Vis a Vis en Noti Hoy, la noticia como debe ser. Espacio publicitario. ¡Hey! ¿Tú sabías que por hacer ejercicio podrías recibir $500 en efectivo? Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata Saludza que viene con Vitality, el programa que te devuelve hasta el 20% de lo pagado en tu plan médico anual por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Aplican términos y condiciones. Quito se conecta por un Quito digno, con 15 estaciones, 22.6 kilómetros de trayecto. En solo 34 minutos atraviesas la ciudad. Prepárate, se viene la conexión.
Busca tu estación de metro más cercana en metrodequito.gov.es/estaciones. Municipio de Quito. Autorización número 3610, CNE, elecciones 2023. Fin del espacio publicitario. Frontalidad, polémica, irreverencia, periodismo que genera reacciones. En una alianza de visionarias y Radio Centro, Janet Inostroza y Wilson Moposita Garcés presentan Vis a Vis en Noti Hoy, la noticia como debe ser. 8:54, hora de despedirnos, no sin antes recomendarles que disfruten de estas fiestas de Quito, que lo hagan en familia, con los amigos, recordando que nuestra ciudad se fundó hace 488 años, que aquí es donde vivimos y que esta ciudad merece que la amemos y trabajemos por ella y no dejemos que los políticos se la lleven en hombros, en brazos, de nosotros depende. Así que qué buena oportunidad para recordar quiénes somos y en dónde nacimos y en dónde vivimos. Y para que nos sigan siempre en @visionariasec, para que se mantengan al día de la agenda de fiestas y también de las noticias nacionales e internacionales. No olviden que cada hora Denise Salazar le actualiza de lo que acontece en el Ecuador y el mundo en Al Tope de la Hora a través de Radio Centro, que se escucha en 4 importantes provincias del país y en todo el mundo a través de la web. Así es que todos invitados. Dejo para el final, Wilson, lo mejor del día, porque pues no nos podemos ir sin decirles que disfruten de este día con un café Buen Día, porque más que un café es un buen día, prepáralo y disfrútalo con los que más amas, porque esto precisamente es tener un buen día. Con esto nos despedimos con la buena energía de este compañero del día a día que está aquí junto a nosotros, que es Café Buen Día. Ya lleva que la pasen cafés. Hermoso. Ya llevo tres cafés, estoy con todo el ánimo arriba y lista para farrear. Bueno, yo voy por mi segundo. Salud y que tengan un buen día. Buenos días. Radio Centro Ecuador y The Voice Radio Network, Vis a Vis en Noti Hoy, la noticia como debe ser. Llegó gracias al auspicio de Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Te esperamos en tiendas y en pinto.com.es. Conoce más en Facebook como Fans Pinto e Instagram y TikTok como Pinto-S. Marketing VIP te ofrece los mejores planes vacacionales con financiamiento hasta 36 meses plazo. Contrata Saludza, gana con Vitality. Café Buen Día, más que un café es un buen día. Prepáralo y disfrútalo con los que más amas. Eso es tener un buen día. Municipio de Quito, por un Quito digno. Toyota, reemplazamos el cerebro robado de tu vehículo sin costo alguno. Feria de Pavo y Pollo Andino, a precio de productor hasta el 30 de diciembre. Ecotec Online, programas de posgrado, el camino digital al título de máster. Aseguradora del Sur, el seguro que va donde tú vayas. Asegúralos. Con el plan escolar de Aseguradora del Sur, tus hijos estarán protegidos los 365 días dentro y fuera del plantel educativo, con asistencia y cobertura médica a nivel nacional. El plan ideal que se ajusta y se adapta a tus necesidades. Sabemos que ellos son el futuro y debemos asegurar su desarrollo. Contrata plan escolar y protégelos. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. No existe mejor regalo que plasmar recuerdos en la mente de una persona. Y eso solo lo consigues viajando. Marketing VIP te ofrece los mejores planes vacacionales para viajar en la fecha que más te convenga, con financiamiento hasta 36 meses, con todas las tarjetas de crédito y de la forma más segura. Te asesoramos para que tu viaje sea placentero y seguro de inicio a fin. Viaja ahora y paga desde enero del 2023. Comunícate ahora mismo al 02-381-5940 o búscanos en nuestras redes sociales como @MarketingVIPEcuador. Marketing VIP, 14 años siendo tu mejor opción para viajar.